hombres más buenos mozos de la mañana. Hola, Juan buenos José días. Hermosa Magdalena. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Juan José. Oye, movida mañana. Movida mañana en el norte y en el sur. Movido día. Fíjate, porque hubo dos movimientos telúricos. ¿Qué pasó? Uno a las 2 de la mañana con 32 minutos y uno a las 2:33. Tú podrás decir, bueno, tiene que ver uno con el otro. Te equivocas, porque el de las 2 de la mañana con 32 minutos, que fue de 3.9 grados en la escala de Richter, su epicentro se situó a 36 kilómetros al sureste de Pichilemu. ¿Ya? O sea, Maule. En la región de O'Higgins. Ah, de O'Higgins. ¿No alcanza a ser Maule? No. Y a las 2 de la mañana con 33 minutos, es decir, un minuto después, hubo otro sismo con magnitud 5 en la escala de Richter y su epicentro se localizó a 11 kilómetros al noroeste de Vallenar. ¿Qué? O sea, al norte. Norte y sur. Bueno, eso... Norte y sur. Felipe, pero está equilibrada la balanza, quiere decir eso entonces. Claro, el asunto es que el pronóstico que ayer les adelantamos de Quake Red Alert, que hablaba de un sismo que se debería registrar entre el sábado y el domingo. ¿Sí? Ahora, ajustando esa predicción, la puntería apunta más hacia el sector norte. Exactamente. Precisamente a nuestro límite con Perú. Con Perú. Exacto. Entonces, muchas personas pensaban que lo que pasaba, lo que ocurría en el día de ayer, si es que sintieron el movimiento telúrico, podían asociar a este anuncio que estaban haciendo nuestros amigos de Quake Red Alert. Nos comunicamos. Y como con decía ellos, la Maida, no se trata de un sismo que eventualmente podría ocurrir este fin de semana en el extremo norte de nuestro país. Nosotros vamos a mostrar una conversación que tuvimos, el equipo de Mañaneros, con los brasileños de Quake Red Alert. Y además vamos a hablar con ellos en vivo porque minuto a minuto se ajusta un poco el pronóstico y queremos saber los últimos acontecimientos con respecto a lo que ellos han anunciado para este fin de semana en Chile. El norte de Chile, primera, segunda región, con mayor incidencia en la parte cercana a Arica, ¿no? La frontera con Perú. Vamos a estar hablando de eso, pero antes... Y Charlie Rivera, nuestro periodista de acá de Mañaneros, conversó justamente con los amigos brasileños de Quake Red Alert para, de alguna manera, explicar, porque nosotros teníamos la inquietud, que nos explicara exactamente de qué se trata ese sismo, de qué se trata esta nueva predicción de Quake Red Alert en la siguiente nota. Quake Red Alert anunció un nuevo temblor para nuestro país. El grupo de expertos brasileños dio a conocer lugar y la posible intensidad que tendría este sismo. Ponga mucha atención a los datos que entregaron en exclusiva para Mañaneros. Hace algunos días nuestros expertos brasileños enviaron un correo electrónico a la producción del programa sobre un posible temblor que afectará nuestro país durante esta semana. Es por eso que nos comunicamos de inmediato con ellos para conocer más detalles de dónde y cuándo será el movimiento telúrico. Pero todo parte por un temblor de gran intensidad que afectó las costas de Japón hace algunos días. Evento telúrico que tendría como consecuencia un sismo en nuestro país. Y según cálculos matemáticos, este movimiento repercute directamente en Chile. Los Quake Red Alert conversaron con Así Somos y dieron a conocer en detalle el trabajo que han realizado durante este tiempo sobre la predicción de temblores y adelantaron lo que podría suceder en nuestro país. Aquí está el mail que nos mandó Haroldo Maciel. Y dice lo siguiente... Hola amigos, no se olviden que esto es solo un estudio. Tenemos la posibilidad de sismos leves, pero van a ser sentidos en la región central y noreste de Chile. Ojo, también hay posibilidades de un sismo moderado en un rango máximo de 6,3 grados en los próximos 4 días. En nuestra entrevista por videollamada, Haroldo Maciel nos contó con detalles cuándo sería el temblor. Ponga mucha atención. Hay posibilidad de sismos. Es un sismo de significativo que puede llamar el sábado o la madrugada del domingo. El sábado o la madrugada del domingo. Estoy también correo hablando en directo. Sabemos que ellos no acostumbran a decir la intensidad de los sismos para no causar pánico en la población, pero siempre que es superior a los 5 grados Richter, ellos lo informan. Pienso que es un sismo que viene arriba de 5,5. Entonces, hasta de 5,5 a 6,0, lo máximo es 6,3. ¿Dónde será el epicentro?
¿qué lugar de nuestro país se verá afectado por este sismo? Más probable que sea en la frontera con Perú, ¿ok? En la frontera, en el norte. Es la nueva predicción de los Quake Red Alert, un sismo de mediana intensidad que afectaría a nuestro país durante este fin de semana. El llamado siempre es a mantener la calma, ya que como bien dicen nuestros amigos brasileños, es solo un temblor, no un terremoto. Y nosotros cumplimos con comunicar. En la nota y nos dábamos cuenta, porque anoche dentro de las conclusiones que manda el mail, es que iban a haber una seguidilla de temblores pequeños, que eso lo podríamos relacionar a lo que ha pasado tanto en el norte como en el sur. Y se agudiza, se afina la puntería con respecto a lo que decía Magdalena en algún momento, que tiene que ver con la relación de este sismo entre viernes y sábado, más cercano hacia el norte con la frontera con Perú. Pero hay personas que no tienen idea quiénes son Quake Red Alert y dirán qué nivel de asertividad tienen, a cuántos temblores efectivamente ellos han logrado predecir en forma eficiente, correcta. Y para eso también hay estadísticas. Exactamente, claro. Y es por eso que nosotros nos hacemos cargo de esto. Y para usted que de repente es más escéptico de lo normal, y nos parece perfecto, hay que serlo. Pero obvio. Bueno, nosotros preparamos el siguiente informe para que conozca exactamente cuáles han sido las predicciones y los aciertos de Quake Red Alert. Ellos buscan... ¿Qué es lo que buscan ellos? Aparte de ayudar a la población. No, hacerse cargo de entender algo que supuestamente los científicos que deben hacerlo dicen que es imposible de hacer. En el último tiempo, todos los chilenos buscamos respuestas ante la incertidumbre de no saber cuándo, cómo ni dónde podrían ocurrir eventos telúricos en el mundo y particularmente en nuestro país. Ante la escasa comunicación de los distintos gobiernos a los ciudadanos, han tomado real valor distintos profesionales, investigadores y científicos quienes, gracias a la difusión de nuestro Juan Andrés Alfate, los hemos podido conocer y disfrutar de la valiosa información que nos entregan. Probablemente los más requeridos por todos, por su rigurosidad, seriedad y gran cantidad de aciertos, son la connotada agrupación brasileña de Quake Red Alert. Esta agrupación de comunicadores audiovisuales y publicistas brasileños son financiados por la prestigiosa Universidad de Brasilia y son reconocidos a nivel mundial por su sorprendente certeza. En su haber, tienen más de 400 aciertos de sismos que han ocurrido en el mundo, llegando a un 80% de efectividad en sus predicciones. El acierto más mediático, sin duda, fue el del lamentable terremoto y tsunami ocurrido en Japón el 11 de marzo del pasado año. Otros importantes aciertos con que cuenta el cuarteto brasileño ocurridos previo al terremoto en Turquía el 23 de octubre de 2011, en Perú el 27 de enero de este año y para el interés de todos los chilenos, el ocurrido el 16 de abril de este año en las costas de la Quinta Región. Movimiento sísmico predicho 4 días antes de efectuarse. Solo coincidencias, parafernalia, búsqueda de fama y sensacionalismo. O definitivamente su precisión, seriedad y eficiencia los ubica en un puesto que debemos agradecer por prevenirnos ante estas posibles catástrofes naturales. Antes de hablar con cualquiera de nosotros, ellos hablaron con los gobiernos. El terremoto del 27F, digamos, pudo ser calculado y esta es nuestra presente carta donde estamos dispuestos a ayudarlo en el anticipo y todo. Y aquí fue un muchas gracias, siga participando, no lo peca. Pero... Múltiples han sido las cartas que Quake Red Alert ha enviado a autoridades del mundo y especialmente al gobierno de Chile para dar aviso previo ante posibles eventos telúricos. Pero la respuesta de nuestros líderes políticos no han sido más que agradecer aquella voluntad, pero jamás dándola a conocer públicamente, ni menos reforzando la investigación en favor de los ciudadanos. Las personas que están para protegernos, cuidarnos y anticiparnos de catástrofes naturales como son los terremotos o los temblores en este caso, no hicieron nada. Ahora, ¿no es verdad? O sea, sí, quedan absolutamente casados con la respuesta, porque eso claramente no es cierto. Eso no quedó a disposición del gabinete presidencial, salvo que salga el ministro Hinspeter y yo por lo en poco rato más diciendo efectivamente, yo recibí esta carta, no la creí y pongo mi cargo a disposición, no, que creo que no va a pasar. Felipe.
Es por esta razón que toma tanta importancia la presencia en los medios de comunicación de nuestro panelista Juan Andrés Alfate, en quien los brasileños han confiado y quien además a través de Mañaneros y Así Somos se ha transformado en un verdadero mensajero imprescindible ante estas alertas. Las formas de comunicación de estas predicciones han sido hasta este momento por redes sociales y a través de su página web, pero en conjunto con la Universidad de Brasilia y el gobierno brasileño, quieren expandir su mensaje de forma oficial y seguir ayudando a países como el nuestro, tan fuertemente afectados por estas inclemencias naturales y que hasta el día de hoy seguimos siendo frágiles ante la falta de información. Siguiente, si hay que decir que alguna predicción de los brasileños de Quake Red Alert no corresponde o no cumplió con sus expectativas, eso debería ser el día lunes, una vez realizado el plazo para el cual ellos han fijado un temblor, como insistimos, según el pronóstico de ellos, para el extremo norte de nuestro país de grado 6 aproximadamente, entre los días sábado y domingo, ¿no? Si hay alguien que insistentemente quiere decir que esto no es así, no es así, no es así, es porque él tiene una bola de cristal y sabe efectivamente que no va a temblar el día sábado. Claro. Pero eso, insisto, podría decirse solo para el grupo de los escépticos el día lunes. Exacto. Frente a los hechos consumados, Felipe. Claro, porque tú no puedes descartar algo así a priori, salvo que tú digas, sabes que yo a los brasileños no les creo nada. Claro. Pero para decir eso, primero no tienes que invitarlo a un programa de televisión. Exacto. Y segundo, descartar permanentemente su teoría. Claro. Y entiendo que las personas que están descartando esto no lo hicieron en su momento. Entonces, ¿y si los invitaron con distinto, alfombra roja? Claro, es distinto cuando uno quiere separarse y tomar distancia de ciertas cosas. Y otra cosa muy distinta también tiene relación en que tú vayas cambiando de opinión dependiendo cómo se vayan dando las cosas. Dicho de otra manera, y yo siempre lo he dicho acá en este programa y lo voy a seguir sosteniendo, las probabilidades que tiemble en Chile son altísimas, porque somos el país más sísmico del mundo. Por lo tanto, las probabilidades que haya un temblor en el norte de Chile son súper altas el sábado, el domingo, el lunes, el martes. La gracia de Quake Red Alert, que no es chiripa, que no es mi teoría en base a que lo más probable. Ellos dicen, ¿saben qué? Hubo un temblor en Japón, hubo un temblor en México y por un efecto la de relación péndulo, es esta. La relación es esta y esto es porque para atrás, si hay un temblor en Japón y hay un temblor en México, en Chile prácticamente siempre hay un temblor en tal parte. Efecto espejo. Claro, ellos nos están diciendo, oh, me acaba de llegar una voz del más allá. No hay nada paranormal. No tiene nada que ver. Y es por eso, como la voz... Es un modelo matemático y punto. Y como la voz es directa, nosotros estamos al teléfono con Haroldo Maciel. ¡Hey! Y vamos a hacer un contacto en vivo para saber cuál es el pronóstico más acotado, más ajustado, hoy día miércoles 20 de junio. Haroldo, ¿cómo está usted? Bienvenido a Mañaneros. Hola, Haroldo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Haroldo, buenos días. Buenos días, es gusto hablar con ustedes. Igualmente, Haroldo, estamos preocupados o estamos interesados, mejor dicho, en saber qué es lo que ustedes han logrado mapear o ver para nuestro país durante el próximo fin de semana. Haroldo, si tú nos puedes contar en vivo y en directo para Mañaneros. Sí, los números los tiempos pasados de Japón, en Alaska. ¿Ya? Ya la verdad es una posibilidad de que va a temblar y digo, no creo que sea una cosa que se vea generar pánico, porque en Chile ya están acostumbrados y mejor, ¿sí? Están preparados, listos a tiempo de este tipo. A ver, Haroldo, dame un segundo. Haroldo, escúchame una cosa. Hay problemas. Haroldo, tenemos un pequeño problema con la comunicación. Vamos a volver a reintentar para poder afinar la claridad de lo que tú estás transmitiendo. Sí. Y por lo mismo queremos decirle a la gente que lo primero que dijo Haroldo, para poder traducir un poco, es que frente a los reflejos y a los temblores que fueron en México, en la isla de San Luis, tanto como en Japón, es la predicción que ellos determinan para nuestro país. Lo volvemos a insistir. En el primer mail que nos mandó Haroldo Maciel, el grupo de los brasileños, se especificaba que iban a haber una seguidilla de temblores leves,
que es lo que pudimos leer a comienzos de la mañana y que lo volvemos a repetir, tanto uno que ocurrió durante esta madrugada en el sur del país y un minuto después en el norte. Claro. Lo que hace que ellos han afinado la predicción para este fin de semana, y en este fin de semana la predicción sería el lugar hacia el norte, cercano a la frontera con Perú, estableciendo el rango entre los 5 como máximo un 6,3. Claro, eso es lo más relevante, porque no solo hay una predicción sobre temblores que en Santiago y en el resto de Chile son bastante comunes, los grados 3, los grados 4 están presentes durante toda la semana. Un grado 6,3, que es más o menos la primera predicción que nosotros recibimos el día de ayer, ustedes en Así Somos el día antes de ayer, ya es una magnitud un poco más de cuidado. Es cierto. Estamos hablando que el sismo que tuvimos el 17 de abril fue de 6,3 y fue bastante perceptible y despertó harto miedo, harto temor. Tiene otra sensación en la con gente. Con una larga extensión, bueno, valga la redundancia, fue bastante largo y se sintió muchísimo más allá de la magnitud. Hay que recordar que no siempre un temblor, por ejemplo, de 6 grados Richter, uno lo va a percibir igual. Y ahí donde está, y ahí donde entra el Mercalli, ¿no es verdad? Que tiene que ver con la intensidad de cómo tú sientes. Con las sensaciones humanas. Con la sensación. Y yo me recuerdo que en esa oportunidad, nuestros amigos de Quakerect Alert nos anticiparon que no iba a ser un temblor de mucha magnitud, pero que sí iba a generar mucha alarma por lo prolongado, ¿no es verdad? Y porque se iba a sentir un poquito más fuerte y eso iba eventualmente a provocar mucha alarma. Eso es lo que nosotros tratamos de poder tratar, o sea, nosotros queremos expresarle a usted de que las sensaciones de lo que ellos nos transmiten es manifestar la posibilidad de un sismo que ocurre durante todo el día. Si usted se mete a la página de la Universidad de Chile, sismología.cl, se va a dar cuenta que durante todo el día existen muchos temblores a nivel nacional de norte a sur. Pero nosotros lo que hacemos es poder transmitir el sismo que de cierta manera, en sensación Mercalli, en la sensación que uno siente, es lo que ellos dicen, por favor, a este temblor tómenle mucho cuidado, prestenle atención, porque en la población, para que estemos preparados, usted va a sentir, ¿cómo se llama? Como que si fuera algo de consideración. Y si no hay un temblor, si no, siga la vida normal. Tanto mejor. Y dicho de otra manera, para la tranquilidad de la gente, ojalá Quakerect Alert se equivocara. Ojalá, porque así, porque así evita la preocupación, evita nada. Pero hay un modelo, ellos lo han desarrollado, nosotros como canal nos hemos hecho cargo, le hemos dado cabida a ellos, no porque sean iluminados, insistimos, sino que simplemente ellos se han dado el trabajo, que tal como lo comentaron acá en el estudio, están trabajando. No es tan difícil de hacer, no es tan difícil de seguir, y suele ocurrir que cuando las cosas no son tan difíciles, uno las descarta a priori. Y como decía Juan José, esto simplemente tiene que ver con el efecto péndulo. Y lo más probable, y yo se lo voy a preguntar a Haroldo Maciel, es que si es que llegara a temblar el fin de semana en Chile, lo más probable es que un par de días después tiemble en Centroamérica. Claro. Que es habitualmente lo que ocurre. Ahora vamos a volver. Es un modelo que se va repitiendo casi siempre. Así es, y vamos a insistir con ese contacto con Haroldo Maciel en algunos minutos más para perfeccionarlo, y queremos que tú entiendas lo mejor posible, además entendiendo que él habla en un español portugués. Así, o sea, es un poco más dificultoso, por eso necesitamos que sea en óptimas condiciones y un audio nítido para que tú estés al tanto. No te preocupes, que en cualquier minuto restablecemos el contacto con él. Yo puedo generar una conversación. Es como preguntarte a ti, ¿qué es lo que más, qué es lo que más tú privilegias al momento de entender que puede existir este fenómeno o que va a pasar este fin de semana? O sea, como información, ¿qué es lo que más te gustaría saber? Lo que pasa es que yo no estoy en el norte. Esto es importante para la gente que está viviendo en la primera región. Pero puedes tener en el caso que tú estuvieras Si el pronóstico fuera para la región donde nosotros vivimos, que es la metropolitana, que ha sido bien golpeada durante el año 2012 con harto sismo, evidentemente para mí que tengo hija es súper vital. Estar en mi casa, ojalá a la hora que supuestamente habría algún movimiento, tratar de que las linternas estén a mano, los veladores. Mira, si en prevenir nunca va a estar de más. Pero siempre coordinarte con tu familia. Y me sirve, y además coordinarme con los elementos básicos que hemos dicho incansablemente acá, que sirven para este tipo de situaciones, que son simples, que son pocos. Tener un poco de agua, tener sus linternas con pila, activa, tener más o menos despejadito, así como para que si quiero salir corriendo, uno que tiene hijos, hay juguetes en el pasillo, es como una verdadera trampa mortal salir corriendo por el pasillo. Tratar, yo lo hago en las noches, pateo juguetes para allá, para acá, para que quede más o menos despejado. Y tú no tienes ningún llamado de alerta de Quakerect Alert. Claro. Quakerect Alert no te ha dicho,
Oye, hoy día, no, yo creo que lo que nos ayudan estos grupos de brasileños, y esto yo creo que es la enseñanza que tienen que tener todos, sí. Y con modesta opinión, hasta los geólogos. Lógico. Pues. Hasta los sismólogos. O sea, yo comparto, o sea, con la modestamente, Magdalena. Yo creo que lo que ellos hacen es justamente incentivar y hacer un intensivo de permanente preocupación para los chilenos, para porque somos un país, el país más sísmico del mundo. Actívense. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener, tal cual como yo lo digo, siempre claro a la hora que vamos a comer, a la hora que nos vamos a lavar los dientes, que vamos a hacer pipí antes de acostarnos. Nosotros tenemos que tener un plan permanente, no cuando Greg Dalén nos avise. Pero nos sirve de recordatorio. Siempre tener la posibilidad que en cualquier momento, porque ahora puede haber un terremoto, ahora, en este instante, o mañana, o en cualquier momento. Así es. Bueno, uno tener eso permanentemente en su ADN y decir que, compadre, estamos viviendo en un país sísmico, por lo tanto, si va a temblar y estoy en la pega, voy a hacer tal cosa. Activémonos. Si estoy en mi casa, voy a hacer tal otra. Es parte de tu ADN como país. Claro, ¿qué voy a hacer? Me coordino con el turno para los niños en el colegio. Claro. Tener todo eso. O sea, Felipe, yo lo contaba acá. Por lo menos, a los anticipado. Para los que somos papá, y me acuerdo patente, lo contamos aquí en el programa para la fecha de, no sé si fue el 29 de marzo o el 17 de abril, dos de los momentos más fuertes telúricos en la zona central. Me llegó a los dos días o al día siguiente un mail del colegio que van a preparar la operación Daisy, operación no sé cuántito que se llama, la evacuación en el fondo. ¿Y por qué? Porque se influencian también de todos estos sucesos, de los medios de comunicación, de cómo están anticipando o entregando mucha más educación. Nosotros, mucho más que los colegios, mucho más que las universidades, estamos tratando de que usted se instruya, que haga su plan para la familia. En eso no hay ninguna mala intención. Déjame rescatar ese punto. Hay pura buena intención. El plan familiar, independientemente de cómo usted determine su kit, tanto como por agua, por una linterna, por alimentos enlatados, lo más importante, y a lo mejor yo lo que comparto contigo y con Felipe, lo que se comparte en esta conversación, es preocuparte de tu contingencia familiar. Es entender de que independientemente del pánico o el sentimiento que provoque en ti mismo, tú tienes que reaccionar de cierta manera. Lo peor que te puede pasar, y que a muchas personas les pasa, es quedarse ahí, estancado, enfriado, pero lo interesante es reaccionar y reaccionar para los que dependen de ti Así también. Así es. Vamos a retomar el contacto con Haroldo Maciel, pero una pausa muy cortita y al retorno vamos a estar hablando con ellos en vivo. Te interesa demasiado, así que vamos a estar con eso. No te separes de Mañaneros, ya volvemos. Sí. Pero le achuntó medio a medio Felipe Vidal, casi como Quake Red Alert. Sí, oye, el Quake Red Alert, nosotros lo comentamos hace algunos días. Usted que se está integrando a nuestra sintonía, el equipo de Mañaneros conversó con ellos en el día de ayer. Y la verdad es que ellos han ido afinando, si se quiere, la puntería respecto a la predicción que nosotros presentamos el día lunes en Así Somos y que ayer en Mañanero lo replicamos y que dice relación con la posibilidad de un movimiento telúrico. Esta vez ellos especifican y que hablarían de un temblor cercano a los 6 grados Richter en el extremo norte de nuestro país para este fin de semana. ¿De qué se trata? Lo vamos a ver en la siguiente nota y a la vuelta conversamos acá en el estudio de Mañaneros telefónicamente con Haroldo Maciel, el líder de Quake Red Alert. Aquí está la nota. Quake Red Alert anunció un nuevo temblor para nuestro país. El grupo de expertos brasileños dio a conocer lugar y la posible intensidad que tendría este sismo. Ponga mucha atención a los datos que entregaron en exclusiva para Mañaneros. Hace algunos días nuestros expertos brasileños enviaron un correo electrónico a la producción del programa sobre un posible temblor que afectará nuestro país durante esta semana. Es por eso que nos comunicamos de inmediato con ellos para conocer más detalles de dónde y cuándo será el movimiento telúrico. Pero todo parte por un temblor de gran intensidad que afectó las costas de Japón hace algunos días. Evento telúrico que tendría como consecuencia un sismo en nuestro país. Y según cálculos matemáticos, este movimiento repercute directamente en Chile. Los Quake Red Alert conversaron con Así Somos y dieron a conocer en detalle el trabajo que han realizado durante este tiempo sobre la predicción de temblores y adelantaron lo que podría suceder en nuestro país. Aquí está el mail que nos mandó Haroldo Maciel. Y dice lo siguiente... Hola amigos, no se olviden que esto es solo un estudio. Tenemos la posibilidad de sismos leves, pero van a ser sentidos en la región central y noreste de Chile. Ojo, también hay posibilidades de un sismo moderado en un rango máximo de 6,3 grados en los próximos 4 días.
En nuestra entrevista por videollamada, Haroldo Maciel nos contó con detalles cuándo sería el temblor. Ponga mucha atención. Hay posibilidad de sismos, un sismo de significativo que puede llamar el sábado, o la madrugada del domingo, el sábado, o la madrugada del domingo. Estoy también correo hablando en directo. Sabemos que ellos no acostumbran a decir la intensidad de los sismos para no causar pánico en la población, pero siempre que es superior a los 5 grados Richter, ellos lo informan. Pienso que es un sismo que viene arriba de 5,5. Entonces, hasta de 5,5 a 6,0, lo máximo es 6,3. ¿Dónde será el epicentro? ¿Qué lugar de nuestro país se verá afectado por este sismo? Más probable que sea la frontera con Perú, ¿ok? La frontera, el norte. Es la nueva predicción de los Quake Red Alert, un sismo de mediana intensidad que afectaría a nuestro país durante este fin de semana. El llamado siempre es a mantener la calma, ya que, como bien dicen nuestros amigos brasileños, es solo un temblor, no un terremoto. Y nosotros cumplimos con comunicar. Tal cual como lo decía Charlie Rivera, nosotros cumplimos con comunicar esta predicción de Quake Red Alert. Hay que insistir que ellos funcionan a través de un modelo matemático. Hubo un temblor en Japón, un temblor en México y habitualmente ocurre el efecto péndulo que nos podría golpear a nosotros el fin de semana en el extremo norte de nuestro país. Y es por eso que queremos conversar justamente con Haroldo. ¿Está con nosotros? Haroldo, ¿está en la línea ya? ¿Haroldo Maciel? Ya. Yeah. Ahí sí, te escuchamos mucho mejor. Mañaneros está muy interesado en saber, en forma concreta, Haroldo, ¿cuál es la predicción para el norte de nuestro país? Ya, yeah, sí. Como siempre hablo, esto es solo un estudio, ¿sí? Que estamos con los aspectos y no tenemos alguna credibilidad en Chile. De manera que siempre que va a haber un tipo, enviamos correos a todas las TVs y ahora en especial las personas que no nos han traído. Son los mañaneros, el programa del señor Salvatia, todos. Sí, envié un correo hace dos días. ¿Ya? Hablando al respecto de una posibilidad de un sismo moderado, grado 6, en la región, en el norte de tu país. Norte de nuestro, ¿okay?, país, ok. Perfecto. Ya. Mantenemos relación todavía. Para poder explicar a la gente lo que a lo mejor en el comienzo, Haroldo con nosotros se ha mantenido en contacto permanente. Nosotros tenemos una comunicación, si no decir la diaria. Fluida. Fluidamente estamos preguntándole a él y a su grupo qué nos espera a nosotros, a nuestro país. Es por eso que lo que está tratando de explicar, que lo que él te está determinando en este momento, en base a los estudios que ellos están realizando, es que sería un temblor de características grado 6 para el norte del país. ¿Para cuándo, Haroldo? La predicción. Yo pienso que en el sábado. Entonces, de manera que son los próximos 4 días. El sábado. Tú puedes decirnos con mayor precisión, porque el norte de nuestro país es bastante grande. Nosotros anticipamos que al parecer era cerca de la frontera con Perú, pero es importante que tú nos aclares ese punto. Sí, yo pienso que es la frontera con Perú. Okay. Pero una de las cosas que hizo hace más dificultad es que tenemos un rango, una fecha muy grande, 200 kilómetros radio, de modo que es más difícil hablar. Pero yo partimos del presupuesto que va a tener tipo cerca de la frontera, el norte. Haroldo. No es una cosa que se deba generar pánico, ya que están acostumbrados. Y como todos geólogos hablan, siempre tremendo. Haroldo, pero ¿sabes lo que genera pánico? Es cuando hay compromiso del mar. Tú sabes que el sector norte, las ciudades importantes, las más populosas, Arica, Iquique, están pegadas al mar. ¿Tú puedes anticipar si va a haber compromiso de un movimiento de marea, de tsunami, o eso no se puede anticipar? No, puedo anticipar. Eso no se puede. Puede decir que hay posibilidades, y no solamente posibilidades, decimos. Es que tiene que tomar en cuenta, es que preparar, quedar listo,
que nadie más, no hay que hacer. Haroldo, ¿cómo estás? Te habla Felipe Vidal del estudio de Mañaneros. Cuéntanos un poquito para las personas que tienden a ser bastante escépticas en este tipo de anuncios y de anticipo de sismos. ¿Ustedes qué movimiento telúrico hubo en qué parte del mundo para que ustedes llegasen a la conclusión que eventualmente el día sábado hubiese un temblor cercano a los 6 grados Richter en el extremo norte de Chile? Los vimos, ya va a ver que hubo un sismo en Japón. Sí. Dos días después hubo en las islas Aleutica, que es en Alaska. Ya. Ya. A partir de esto, hablo de la posibilidad, de la posibilidad, ¿sí? de que va a pasar un sismo en la frontera entre Perú y Chile. Claro. Perfecto. Cuando hablamos del norte y de un grado 6, tú dijiste también que no es algo de cuidado, como la otra vez sí dijiste que iba a provocar una alarma en la población. En este caso, a pesar de ser la estimación de un 6,3, ¿no va a ser de gran impacto en la población? Yo creo que no. Okay. Creo que no, porque lo que hace más pavor en la población son las personas que van en la TV. Que fica hablando que hay gente de 5 años que puede generar una catástrofe, ya, y yo estoy hablando que por más que estamos haciendo alerta, ya estamos diciendo que se va a hacer una cosa terrible. Estamos diciendo que es una cosa que es un sismo telúrico, un movimiento telúrico. Sí. En definitiva, lo que yo puedo llegar a entender de lo que tú nos estás transmitiendo, que entender un sismo 6.3 no es hablar de una catástrofe, sino que es un temblor con ciertas características para considerar, a diferencia de un temblor de que ustedes no avisan, de hablar de un 5, de un 3, porque nosotros podemos, revisando el mail, entender de que tú en la primera frase dices que van a haber pequeños movimientos telúricos antes de este 6.3. Y Felipe nos puede corroborar que esa información está en la página de sismología, ¿cierto, Felipe? Claro, Haroldo, porque tú hablas de temblores en la zona centro y noreste de Chile y después dice y además habría otro en los próximos 5 o 6 días. Esto fue el día lunes, por lo tanto coincidiría lo segundo respecto a la eventualidad del temblor del día sábado, pero tú hablabas de otros movimientos telúricos que podrían ser en la zona centro-sur y en la zona centro-norte. Y te cuento que ayer hubo dos temblores muy seguidos, uno 3.9 Richter a las 2.32 en la zona centro-sur de Chile, y un minuto después hubo otro con magnitud 5 Richter a 11 kilómetros al noroeste de Vallenar, que es en la región de Atacama, en la tercera región de Chile. ¿A eso te referías tú con esos movimientos sísmicos? ¿Podrían calzar con ese anticipo? Ya. Yeah. Cuando hablé de todo. Si usted miró el correo, va a saber que allá yo hablaba sismo en España, ya hubo. Ya. Yeah. Sismo en Portugal, ya hubo. Sí. Y sismos que no nos. Como se tiene el punto de referencia en Santiago Noroeste, que sería cerca de Coquimbo. Yo creo que hubo en la mañana de hoy. Sí, así ¿ya? es. Vallenar. Los otros sismos que está separado en el correo. Ya. Yo hablo de la posibilidad de un sismo un poco más fuerte, pero en la región del norte de su país. Solo eso. Claro, el norte que para nosotros está dividido en el norte grande y el norte chico, el norte grande, el extremo con Perú, es el que estaría en el ojo de la lupa, en este caso, producto de esta predicción de Quake Red Alert para el día sábado, de un movimiento aproximado de 6.3. Y me quiero... ¿Hay un rango, sí, Haroldo Maciel, de que ustedes pueden, no va a ser exactamente, o puede que no sea exactamente 6.3? ¿Hay un rango que ustedes manejan de puntos más, puntos menos? ¿Cuál es más o menos la fluctuación de la magnitud del temblor que se puede presentar el sábado? Entre 5.6, 5.7 hasta 6.3. Hasta 6.3, de 5.6 a 6.3. Claro. Haroldo, nosotros queremos volver a insistir en tu explicación y entendemos de que lo que tú estás haciendo en esta proyección hacia nuestro país
es hacernos entender de que el temblor que puede haber este sábado o domingo es de características para considerar. No que, así como otros medios de comunicación, como dices tú, que se encargan muchas veces de que ellos mismos agrandan esto para generar un pánico, lo traducen como un mega cataclismo y ese tipo de cosas, y que no es la intención de ustedes. Ustedes solamente están avisando algo que es para considerar, algo que, de cierta manera, considerando el grado del temblor que puede llegar a ocurrir, en este caso entre un 5.6 y un 5.6 y un 6.3, es de consideración para la población, para la gente que de cierta manera es un poco más o siente más temor sobre este tipo de fenómeno, esté de cierta manera más alerta. Ok, muchas gracias. Por favor. Así es. Yo solo quería enterar una cosa. ¿Sí? Que es muy difícil hacer lo que estamos haciendo, porque estamos lidiando con personas. Ajá. De manera que lo que queremos más es finalizar el artículo para que puedan tus propios científicos hacer lo que estamos haciendo ahora. Estamos muy cercanos, ¿ya?, al mes de julio. Quiere cortar, tratando posible la persona. Tomar en cuenta este conocimiento. Gracias, Haroldo. Pero una última pregunta con respecto a eso que dijiste. Estamos próximos al mes de julio, donde ustedes nos informaron en la última visita que hicieron a nuestro país que iban en este mes, en el mes de julio, el que viene, a presentar el paper. ¿Es tan así? ¿Ya se acerca la publicación? Yo no escuché bien. Te pregunto nuevamente, ¿se acerca la publicación del paper para este mes de julio? Ya, mira, el doctor Jorge, ajá, ya va a llegar hasta Cuyabá hoy, las ya 5 de la tarde. Estamos reunidos hoy, mañana, después. Ya va a ser la suscripción. En 3 días vamos a meter el artículo. Ajá. Y no sé en qué revista va a poner, pero en 3 días ya vamos a poner el artículo. Está un logo bien de aceptado. Ajá. Vamos a entrar en contacto con ATV si quieran hacer la publicación. Perfecto. Pasar, enviar por ellos de científicos, periodistas, para que sepan que es una cosa seria y no es tan chiste. Claro. Como muchos hablan ahora. Ese trabajo del que te estás refiriendo, Haroldo, y para que toda la gente de nuestro programa lo tenga súper claro, es el trabajo que tiende a explicar el modelo que ustedes realizan, el modelo que ustedes utilizan para predecir, auspiciado o apoyado por la universidad en Brasil y de un prestigioso profesor que siempre los ha estado apoyando. Así que es un paper, como decía Juanjo, que estaría para el próximo mes de julio y genera gran expectativa y, como dice Haroldo Maciel, va a ser distribuido a la prensa en forma extensa o en alguna publicación científica, que es la forma en que los científicos acreditan sus descubrimientos, sus investigaciones, siempre a través de las publicaciones. Así que vamos a estar esperando eso, junto con agradecerte, como siempre, tu cariño, tu disposición con Mañaneros. Y con Chile. Y con Chile, para poder alertarnos a tiempo. Que te vaya muy bien, Haroldo. Saludos a André y a todos tus amigos. Un abrazo, de Red Alert. Gracias, Haroldo. Muchas gracias. Chao. Oye, bueno, una de las cosas que ha generado preocupación y de alguna manera un debate muy interesante en el último tiempo dice relación con el tema del salario mínimo, ¿no es verdad? Y de hecho ayer el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de reajuste del salario mínimo en un 5% de 182 mil a 191 mil pesos. Algunos de los temas que vamos a conversar con el economista Antonino Parisi, que está con nosotros acá en el estudio de Mañaneros. ¿Cómo estás, Antonino? ¿Cómo te va? Se cortó el pelito el alumno. Sí, viene el profesor alumno. Oye, bueno, Antonino, mira. Charlie Rivera, nuestro periodista de Mañanero, ¿qué es eso?, hizo un experimento. ¿Se puede vivir con el salario mínimo en Chile? Vamos a la nota y a la vuelta comentamos el tema con Antonino Parisi. Este experimento lo hizo Charlie con nuestro compañero, por supuesto, Juan José Gurruchaga. Vamos. Vamos a verlo. La sensación para ahí es mala. Yo te digo, no es buena, es mala, ni siquiera mediocre. Estamos en la primera quincena de marzo y en un mes tan complicado es terrible darse cuenta que ya no hay nada en los bolsillos. ¿Cómo sobrevivir con poca plata?
y más eficientemente? ¿Cómo podría vivir con el sueldo mínimo? Lo averiguamos. Dividimos el sueldo mínimo en los 30 días del mes, con el proporcional que corresponde a 6.000 pesos. Trataré de hacer lo que generalmente se hace en un día. ¿Cuánto se tiene que sufrir? ¿Cómo sobrevive un chileno común con el sueldo mínimo? Acompáñame a averiguarlo en A Toda Prueba de Mañaneros. Acudimos a un llamado ciudadano, muy poco escuchado. Una realidad que deben vivir miles de chilenos para no contar con la plata suficiente para llegar a fin de mes. ¿Cómo viven las personas que ganan el sueldo mínimo? En A Toda Prueba veremos de qué manera los chilenos de clase media distribuyen los 182 mil pesos. ¿Usted cree que en un país que se dice medio tigre, medio jaguar, que estamos a niveles superiores a muchos países, tenga que andar un hombre de operado corazón trabajando? Yo te lo digo, el sueldo mínimo y la de aquí han sido siempre malos. No tengo dinero. El sueldo mínimo base es de 182 mil pesos. Sí, escuchó bien, 182 mil pesos. Si lo dividimos por 30 días, nos da un total aproximado de 6 mil pesos. En este caso, vamos a dejar fuera los gastos en servicios básicos de la luz, agua y gas, lo que nos disminuiría aún más nuestro presupuesto diario. Pero dejémoslo en 6 mil pesos. ¿Cómo viven los chilenos con esta cantidad de plata durante la jornada? ¿Tu sueldo alcanza para llegar a fin de mes? No, para nada, ni solamente hasta los 15 días y eso, a todo reventar. No, harto poco. No. No, nunca me ha alcanzado, menos ahora. El chileno de clase media no alcanza a llegar a fin de mes con la plata de su sueldo. Veamos de qué manera distribuyen su dinero diariamente. Les recuerdo que solo tenemos para gastar 6 mil pesos, que representa el gasto máximo que pueden hacer personas que viven con el sueldo mínimo. ¿Lograremos gastar esta cantidad de dinero? Descúbralo en A Toda Prueba. ¿Cuánto gastas diariamente en locomoción colectiva? Aproximadamente unos 2.500 diarios. Yo juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí. ¿Y cuánto gastas tú diariamente en comprar el pan? 1.000. 1.000 pesos. Sale casi 1.5 kilos. ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? ¿De cuánto gastas tú en la alimentación de tu familia? Partamos por el almuerzo. ¿Cuánto gastas por un almuerzo promedio? Diario unas 4.000 pesos y mínimo. Y el futuro es el poder y la pasión, el atractivo más. O sea, perdona, pero si tenéis que gastar 6.000 pesos diario solo en locomoción colectiva o 4.000 pesos diarios, ¿a quién le alcanza para vivir a nadie? ¿Cuánto gastas en tomar once? Entre la mermelada, si hacen huevito, el pan. Unos 3.000 pesos aproximado. ¿Cuánto gastas en la colación de ella para su colegio? Alrededor de 500 pesos. ¿500 pesos diariamente para la colación de ella? Alrededor. Hagamos la sumatoria de todos los gastos que tenemos. Locomoción colectiva, 2.500. Pan, 1.000. Almuerzo, 4.000 pesos. Tomar once, 3.000 pesos. Colación, 500 pesos. Lo que da un total, escuche bien, de 11.000 pesos. Solo 5 gastos y quedó demostrado lo complicado que es vivir con 182 mil pesos mensuales. Y les recuerdo que no desconté todos los gastos básicos tales como agua, luz, gas. ¿Por qué? Porque si lo agregáramos a nuestro presupuesto mensual, no podríamos ni siquiera subir a la micro. En A Toda Prueba mostramos una realidad que viven muchos chilenos, personas de esfuerzo que con el sudor de su frente deben mantener un hogar con este sueldo. ¿Será digno? Lo cierto es que a nuestros representantes del Congreso, a quienes nosotros mismos elegimos, les importa, al parecer bien poco, subirle un par de ceros a una remuneración que por el costo de vida en Chile, comprobado, debería ser mucho mayor. Que hablamos con fundamento. A toda prueba, ahí está el experimento que hizo Juan José Gurruchaga en el mes de marzo para ver si es que efectivamente una familia puede vivir con el sueldo mínimo. Pero aún y ahí así está el hecho concreto
de lo que efectivamente pasa cuando tú tienes 182 mil pesos brutos para poder disponer de eso durante 30 así, días. Así, la propuesta de subir el salario mínimo Antonino Parisi a 191 mil pesos, una propuesta generada por el gobierno, fue rechazada por los diputados. ¿Qué pasó aquí? Bueno, la verdad, ¿qué genera esto que no convence? Están pasando cosas interesantes. Renovación Nacional, un partido político importante dentro del gobierno, propone un sueldo mínimo de 200 mil pesos. Para mí y para Franco nos parece más razonable. La verdad es que si lo ajustáramos por tasa de crecimiento de los últimos años en Chile, debería estar el sueldo mínimo en 242 mil pesos. Lo que sí te quiero decir es que una cuestión, es un número que para nosotros es importante. 12.800, a ver si me lo veo bien, 39 puntos. Este es el índice de la bolsa norteamericana que se llama el índice Dow. ¿Qué significa eso, Franco? Antonino, perdón. Significa que la economía norteamericana y la economía mundial está dando señales de que se está recuperando más rápido de lo pensado. Piensa tú que hace 6 meses el máximo valor que llegó a este índice es de 13.000 puntos, el índice Dow. Ese es el valor máximo. Lo que quiero decir es que menos de un 3% le falta hoy día al índice Dow de llegar al máximo de los últimos 6 meses. ¿Y eso en qué nos repercute a nosotros los chilenos? Es que esto es súper importante, señora Magdalena. Es que la economía norteamericana y la economía mundial se está recuperando y Chile lo está pasando con un crecimiento de sobre un 4%. Se dice que entre 4 y 5%. Es decir, este problema económico que había en Estados Unidos, problemas económicos que hay en Europa, que nos asustaba, que la crisis, etcétera, etcétera, ya no es argumento. La economía mundial se está recuperando, especialmente Estados Unidos, que es el motor de la economía mundial. Después viene China. O sea, en palabras, el escenario internacional y nacional daría para subir el sueldo mínimo a lo que estima o el gobierno o lo que ustedes habían planteado también, incluso Renovación Nacional, cerca de los 200 mil pesos, que el país está bien parado para eso, sino ¿cuándo? Exacto. Mira, no hay ninguna crisis. Sí. Es para nosotros es sorprendente todavía seguir escuchando crisis. No hay crisis y, por lo tanto, no es ese argumento, Felipe, para no subir el sueldo mínimo o ni el centro del problema hoy día y de los próximos años en Chile va a ser la distribución de la riqueza. Solo un dato, con tremenda caída en los precios de las viviendas en Europa, las viviendas cayeron hasta un 40%, las casas, departamentos cayeron un 40%. Y aquí, el ingreso El ingreso per cápita ha caído a lo menos un 15%, dependiendo del país. Ha caído el ingreso per cápita en Europa. Ellos estaban en 35, algunos han llegado a bajar de los 30 mil dólares. Recuerda que Chile está en 15 mil, 18 mil dólares. Pero lo más interesante, don Felipe, usted que don JJ le gustan las estadísticas, ¿cuánto han caído los ricos en Europa? Un 2%. Es decir, la economía europea, las propiedades caen un 40%, los ingresos promedio, la riqueza promedio en Europa cae un 15%, pero los ricos solo le cayó un 2%. El problema no es crecer más en Chile, el problema es cómo hacemos para distribuir mejor la riqueza. Pero a nivel transversal, Antonino, y haciéndome eco del tema inmobiliario, sí. En Chile, de capitán a paje, en todos los barrios, las propiedades han ido para arriba. Sí. Está carísimo todo, pero en todas las comunas, en todas las ciudades. ¿Para qué decir en el norte, que es una cosa incomparable? No hay nada. Así como no hay trabajadores, en el norte no hay propiedades. ¿Te ayudo con la...? Sí, lo que te quiero decir es que hoy día tenemos que buscar mecanismos, es urgente buscar mecanismos para distribuir mejor la riqueza. El planteamiento, para que no me digan a mí comunista, yo no soy comunista, yo soy capitalista socialista o socialista capitalista. Que todos tengan plata, cosa que a mí no me pidan plata. Y listo, en realidad, en vez de socialista. Que exactamente lo contrario a lo que piensa el comunista, digamos. El comunismo son buenas personas, pero son campeones para distribuir pobreza. Son campeones, porque no saben hacerlo. En cambio, el capitalismo, siempre
hago esa, genera riqueza. Genera riqueza, pero excelente, pero no sabe distribuirlo. Hoy día los que están controlando el país en Chile son los más ricos de este país, y yo los admiro sanamente, los envidio sanamente. Está muy bien, pero hoy día la riqueza se está concentrando en 10 familias, en 10 empresas, y son gente muy buena. Y muchas familias que podrían llegar a el sueldo mínimo de 200 mil pesos, ¿es lo que tú quieres centrar? Lo que dice la Renovación Nacional es que el sueldo mínimo debería estar fijado en estas discusiones a lo menos 200 mil pesos. Nos parece razonable. Uh-huh. Obviamente tenemos que tratar de llegar a lo que prometió o como intención el presidente de la República. Nosotros calculamos que deberíamos estar en 242 mil pesos, pero esto solo resuelve el problema a más o menos unas 700 mil personas que tienen que reciben el ingreso mínimo. El problema es cómo distribuimos esta tremenda riqueza que se está generando. Cuando uno habla que el PGB crece entre un 4 y un 5%. Producto geográfico bruto. Sí, cuando uno dice que Chile crece un 4 o 5%, significa que hay entre un 4 y un 5% más de riqueza. O sea, imagínate un tremendo país que crezca un 5%, eso es mucha. El PGB, que es el sueldo de cada chileno, si se repartiera en forma igualitaria, cada chileno recibiría como 15 mil dólares al año, ¿no? Sí, eso sí. ¿Y eso es lo que ha subido entre un 4 y un 5? Sí, pero además se concentra. Estamos hablando de 300 mil millones de dólares. Eso es una brutalidad. Antonino, 40 mil millones. Perdona, pero tengo harta pregunta. Sí, dale, y quiero ir acotándolo lo más posible. Sí, yo sé. El tema del salario mínimo, sí. 182 mil. El gobierno ingresa un proyecto de 191 mil pesos, que la verdad que para mí no es noticia que los diputados lo rechacen, porque el gobierno sabe que ese proyecto va a ser rechazado. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, porque suele ocurrir que cuando tú reajustas el salario mínimo, tú haces una propuesta así, y la propuesta que hace la CUT es así. Por lo tanto, siempre en una negociación se intenta buscar un término medio. La CUT sabe que el salario mínimo no se va a reajustar en un 36%, que es lo que está proponiendo. Y el gobierno sabe que tampoco se va a reajustar en un 5% como él lo propone. Por lo tanto, tú dices que el ideal serían 200 mil. Lo que debiera ser son 242 mil pesos. Y aquí te lo pregunto a modo de carril, pero carril para mí. Tú tienes más antecedentes y tienes más herramientas. ¿En cuánto crees tú que finalmente va a quedar el sueldo mínimo de aquí al próximo año? Yo creo, por primera vez, escucho que partidos miembros del gobierno están haciendo una propuesta tan... Decente. No quiero usar decente. Aterrizada. Razonable. Al menos, claro, un poco razonable. Razonable, porque estamos hablando que la mitad del gobierno está diciendo 200 mil pesos. Lo que yo estoy tratando de aportar es que no hay ninguna crisis. De hecho, el Dow sigue subiendo. Probablemente la próxima semana el Dow Jones, este indicador como de la economía mundial, probablemente siga subiendo y va a llegar a 13.000 puntos, va a rozar los 13.000 puntos. ¿Pero qué expectativa de éxito tiene esto que propone el partido del presidente cuando 191 mil pesos fueron rechazados por los diputados? O sea, ni hablar de 9 luquitas más. No. Estamos en un mal pie. El piso no lo quieren aceptar en 200 mil. Bueno, ese es el aporte que estamos tratando de hacer aquí en Mañanero, señora Magdalena. Es que de 200 mil pesos está bien, porque realmente necesitamos 242, pero no puede ser brusco, porque claro. Las empresas no quiebran de un día para otro, requieren adaptación. O sea, ya, si van a contratar a alguien, saben que va a tener que pagar 200 mil pesos. O sea, hay que darle un tiempo y el ser humano se adapta y reacciona. Pero lo que te quiero decir es que el aporte, que cuesta mucho, es que no hay ninguna crisis. Se sigue hablando de un comité de crisis, de un plan anticrisis. Y no hay, a Chile no va a haber ninguna crisis. Pero los críticos que rechazaron esto dicen que no quieren que aumente el desempleo, que si se sube a estas lucas, 200, 200 y tantos mil pesos como sueldo mínimo, va a generar mucha cesantía. ¿Eso es así? No, eso no es así, porque estamos alrededor de un desempleo de un 6%, y cuando eso se llama casi pleno empleo. Cuando hay desempleo y sube el salario mínimo, le pega mucho al desempleo, aumenta, eso es verdad. Pero cuando hay en pleno empleo,
casi no le afecta. Estamos hablando de 700.000 personas, 750.000 personas que tienen el sueldo mínimo y prácticamente no le va a afectar. Aún más, es urgente buscar mecanismos. El tema central es busquemos un mecanismo para distribuir mejor la riqueza, porque hoy día todo lo que tú hagas, el camarógrafo, el encargado del sonido, todo su sueldo va a terminar en estas grandes empresas, 10 empresas, 10 familias, aunque ellas no lo quieran. De hecho, la familia Cueto dijo, no quiero más lucas, yo lo que quiero es que se reparta mejor las lucas. En Europa, en Estados Unidos, están diciendo, por favor, cóbreme más impuestos, dicen las grandes fortunas en Chile, en el mundo, y reparten la riqueza. En Europa, con ingresos per cápita de $35.000, aún así tienen problemas serios de distribución de la riqueza. En Chile, con ingresos de $15.000, $18.000, el problema central se mantiene. Por eso es que es tan importante. Este es un paso, solo va a resolver el problema de 750.000 personas. El siguiente paso que nosotros proponemos, es que bajen las tasas de interés y bajen los impuestos. Si no está entonces garantizada la cesantía con una alza del sueldo mínimo, por lo que tú dices, hay cercano al pleno empleo, está el horno para bollos. Sí. ¿Cuál es el argumento entonces para rechazar esta alza? La gente de oposición está rechazando esta alza porque es insuficiente. Ajá, No es que ellos digan que es muy alto. El gobierno es el que tiene que hacer una propuesta más elevada. Y parte importante del gobierno, que es Renovación Nacional, recuerda que es el partido del presidente de la República, está diciendo 200.000 pesos. Lo que nosotros estamos diciendo, como doctor en economía, profesor, el tema central es la distribución de la riqueza. ¿Ustedes están de acuerdo con esta cifra para comenzar? Es el tema. Tú lo dijiste mejor que yo. Antonino, sí. Perdona por hacer de abogado al diablo, pero... Sí. Y yo no soy nadie para... Usted es un gran periodista. No, yo no soy nadie para desconocer la trayectoria tuya, ni mucho menos. Y como tú muy bien lo dijiste al final, ser doctor en economía no es simple. Pero a mí me cuesta creer, de repente, que el gobierno lo puedo entender porque siempre hay un antecedente y hay un tufo político, ¿no es verdad? Pero me cuesta creer que el presidente del Banco Central, que tú muy bien sabes, en Chile es un ente autónomo, como Rodrigo Vergara, y el Consejo del Banco Central, ¿no es verdad?, haya ido al Senado el día lunes y haya dicho primero que están muy preocupados porque ha subido la deuda en tarjetas, más allá del tema de la tasa máxima convencional. Es decir, la gente se está endeudando más. Y no solo eso, sino que además hay deuda de hogares. Y también dicen qué pasaría con esa deuda en una eventual crisis internacional. Y ayer va un poco más allá. Y dice, ¿saben qué? Como la inflación está relativamente controlada, nosotros en una de esas vamos a tener que inyectar liquidez al mercado en una eventual crisis. Por lo tanto, tú hablas mucho de Estados Unidos, tú hablas mucho de la riqueza de Europa, pero en términos concretos, y es cosa de ver los periódicos, es cosa de ver el internet y ver un poquito las noticias, la situación en Europa es súper compleja. Ahora está el grupo G20 de los países más ricos y Chile en México. Bueno, y la canciller Angela Merkel dice, ¿saben qué? A mí me preocupa ahora cómo va a pagar España esta ayuda que le inyectó el Banco Mundial Europeo, el Banco Europeo. Entonces, el Banco Central Europeo. La pregunta es, ¿cómo va a ser tanta la diferencia respecto a lo que dicen nuestras autoridades económicas, estoy diciendo? Estoy sacando al Ministerio de Hacienda en esto porque, insisto, ahí siempre hay un antecedente político que te ensucia un poco el tema. ¿Cómo hacer tanta la diferencia respecto a lo que tú planteas con lo que plantea el presidente del Banco Central? Vale. ¿Te borro? Y no, yo creo que es súper importante aclararlo porque la gente de repente se puede confundir. Sí, lo que yo digo, don Felipe, lo que digo, señora Magdalena, es que la economía chilena no hay ninguna crisis y hay mucha plata y va a haber más plata y le va a sobrar plata, como le sobró el año pasado, $3.000 millones, va a sobrar plata este año. Este número de crecimiento entre un 4 y un 5 lo saqué del Diario Financiero respecto al comentario de Lipón, me refiero al informe política monetaria del Banco Central de Chile, ¿no? Lo dijo el propio presidente del Banco Central el lunes, sí, ahí en el Senado. Exacto, este 4,5 yo no estoy diciendo que yo tengo una proyección específica personal. No, esto lo dijo el presidente del Banco Central de Chile. Aún más, la CEPAL dice específicamente, dice que la economía chilena para este año va a crecer un 4,9%. El Banco Mundial dice 4,4, ya se me olvidó, no sé si era 4,4 o 4,5. Entonces, no, yo no estoy haciendo proyección alguna.
Lo que estoy diciendo es que, que todos los organismos internacionales están diciendo que Chile crece a pesar de la crisis. Perdón, Antonino, pero esa tasa de crecimiento, y te lo pregunto a ti porque veo que mis colegas no le hicieron la pregunta que a mí me surge al presidente del Banco Central, esa proyección de crecimiento entre un 4 y un 5, que entiendo es más tirado para el 4 que para el 5. Depende, la pregunta la Ceval dice 4 a 9. No, no, está bien, pero según lo que dice Rodrigo Vergara, la pregunta es, ¿eso con medidas anticrisis o sin medidas anticrisis? Pero si no hay ninguna medida anticrisis. No, está bien, pero de aquí a un mes más puede existir las medidas anticrisis y, mira, y se pueden llevar a cabo más allá que... Mira, no sea necesario, digamos. La mejor medida de anticrisis es el precio del cobre. Hoy día el precio del cobre está en $3.41. ¿Qué significa eso? Significa que todo el presupuesto de la Nación de Chile se hizo con un precio de cobre de $3. De $3. No $3. Así que hay alrededor de un 15% de exceso para el presupuesto de este año. O sea, la plata va a sobrar y esto no es una medida, es que el mercado te está diciendo que la economía mundial se está recuperando más rápido de lo pensado, Antonino, especialmente Estados Unidos. Respecto a Europa... Pero sí. Mirado del mercado chileno, ahora que estamos en un buen pie por el precio del cobre, por las estimaciones del PGB y todo, a mí me surge desde la vereda de la nueva economía. O sea, yo soy periodista, no tengo mayores antecedentes, pero si Chile ahora está bien parado, es un buen momento para pegarse este salto que es bastante menor, pero que es sustantivo para personas que, si no, cuando venga un apretón el próximo año, en tres años más, ahí sí que no... No, pues es que ahora no. Entonces, si finalmente no es nunca. Por eso que yo me siento bastante atacado por mucha gente con muchos distintos intereses, y yo insisto, la economía está creciendo entre un 4 y un 5%, por palabras del mismo gobierno o del Banco Central, pero la pobreza en Chile pasó de 13,1, no sé exactamente si era 13,1, a un 15% en Chile. Entonces, la riqueza aumenta en Chile. Uh-huh. Cuando un PGB crece, si es positivo, si fuera negativo, significa una crisis, una recesión. La verdad es que crisis es un invento, una palabra, no existe crisis. Se llama recesión, crecimiento moderado, crecimiento alto. Bueno, aquí no hay recesión, se está generando riqueza. Chile es más rico, pero al mismo tiempo aumenta los pobres. Tengo una pregunta. Los ricos serán más ricos y los pobres serán, Antonino, más pobres. Y esta medida, al tiro de JJ, esta medida de aumentar el salario mínimo, si bien solo ayuda a 700.000 personas, recuerda, 750.000 personas, recuerda que somos más de 16 millones de habitantes. Esto solo ayuda a 750.000 personas, pero es una señal y es una medida urgente para que avancemos en resolver el problema central. Y es que además nos genera una sociedad distinta, nos hace mirar a Chile con otros ojos. Estamos en el sueldo mínimo sobre la barrera de los 200.000 pesos, sí, que es un momento propicio para hacerlo. Señora Magdalena, algunas personas, profesor, que tienen buena voluntad en JJ y dicen, no, la solución para que haya menos pobres en Chile y se distribuya mejor la riqueza es crecer más rápido y a una tasa mayor. Yo te digo, aunque crezcamos como crece Europa, porque Europa tiene un ingreso per cápita de 35, 32 mil dólares per cápita, aunque crezcamos a la tasa que tú quieras, el problema central no es el crecimiento, es la distribución. Y esta es una medida que va a favor de la distribución de la riqueza, que, uh-huh, que es urgente. Mira, cuando un país no se distribuye la riqueza, lo que empieza a haber es guetos. Son solo algunas personas que tienen que vivir ellos como en cárcel. Claro. Y el resto del mundo... Y una guerrilla interna, finalmente. Innecesaria, profesor, absolutamente innecesaria. Perdón, don JJ. Le hago una pregunta. Desde el punto de vista del hogar, si yo fuera el dueño de casa, el personaje que tiene y que maneja las finanzas... Realmente la señora. O, en este caso, ponte tú que fuera la señora. Generalmente. Pero pongamos en el caso que yo tengo la riqueza. Yo no vendría siendo como que mi mujer me dijera el día de mañana, oye, si estamos tan bien, si hemos ahorrado plata, ¿por qué no invertí aquí en la casa y estás invirtiendo de repente en prestarle a tu amigo que se manda un condor afuera? Y, o sea, es lo mismo. Vendría siendo básicamente en que, de cierta manera, si nosotros estamos tan bien como tú dices y tenemos que dar señales así como llegar a los 200 mil pesos, ¿por qué nos vamos a prestarle ropa, de cierta manera, a países que ya vienen de vuelta, como el continente europeo, donde no fueron responsables y sí nosotros lo hemos hecho como país? Bueno, tú tienes mucha razón. Pocas personas saben que Chile le está prestando... Ahora sí borremos un poquito, señora Magdalena. ¿Todo?
Sí. Todo, ya. Chile le está prestando, está comprando bonos norteamericanos. Cuando uno compra bonos, es curioso, en realidad está prestando plata. Cuando uno normalmente presta plata... Porque te sobra. Claro, no, si tú decís, voy a pedir prestado, dice ya, esto es una deuda, un pagaré. Claro. Pero si es una empresa y dice, voy a pedir prestado, ellos le llaman bonos. Bueno, ¿está listo, profe? Es un eufemismo, ¿no, Antonino? Es una tomadura de pelo, no sé. Claro, y te da más estatus, además. Es más bonito decir, claro, yo voy a emitir bonos en vez de, yo voy a pedir prestado. Claro. Bueno, o sea, la respuesta que le da el marido a la señora es como decirle, pero es que, mi amor, lo que pasa es que yo le presto plata a Jorge porque hay que mantener las buenas relaciones con la gente de afuera. ¿Es una cosa así? Porque, no, porque en no, definitiva la mujer le podría decir, ¿pero para qué le prestáis plata a ese responsable? Si no invertí aquí en la casa, los niños necesitan cambiar la ropa, necesitamos arreglar el baño, bueno, cosas básicas para caso, ir mejor. El caso de Chile es curioso. Lo que hace, con tu ejemplo, es como que si el marido no le informara a la señora que hay plata y no sabe qué hacer con la plata, va y compra bono. Lo que hizo Chile, le está sobrando plata y está comprando 18.000 millones de dólares. 18 mil millones de dólares, esos son como más o menos como 25 puentes del Canal del Chacao, se los prestó a Estados Unidos y le sigue prestando porque no sabe qué hacer con la plata. Y a una tasa negativa, porque la tasa de interés que está cobrando, el interés que está cobrando es de un 2%, pero como está cayendo el dólar, al final tiene una rentabilidad negativa. Lo que está pasando es muy raro, nunca había pasado, Chile nunca había tenido tanta plata. ¿Le va a sobrar plata? Hay que buscar mecanismos urgentes para distribuir la riqueza. Nosotros hemos propuesto medidas concretas. Salario mínimo, es urgente subirlo, a poquitito, porque si no le pega mucho a las pymes. Dos, hay que bajar las tasas de interés. No quieren bajar las tasas de interés, les da miedo bajar las tasas de interés. Las tasas de interés que están informadas son del 77% en el caso Banefe. La tiró el diario, le contaba la otra vez. ¡Qué horror! Sí. 77%, eso es impagable. Verdugo. Y cuando aparece mi amigo Nicolás Chea ofreciendo la posibilidad de prestar plata entre particulares a una tasa razonable, la superintendencia de banco de un puro plumazo lo saca al mercado. Oye, entre paréntesis, por ejemplo, ¿no? Entre paréntesis, para poder manejarse con las deudas, en algunos minutos más el abogado Carlos Tagle nos va a enseñar desde el punto de vista conozco, legal. Un gran abogado. Un gran abogado, un gran panelista va a estar con nosotros porque lo acaban de decir ustedes. El nivel de endeudamiento está altísimo. Entonces vamos a. La otra alternativa, señora Magdalena, no será muy tonto. Será muy tonto lo que usted dice. ¿Y cómo le decimos al marido que deje de comprar bonos afuera y que invierta acá? Hay que cambiar a las autoridades, probablemente. Sí. A ese el marido vendría siendo el marido. ¿Y cambiar al marido entonces? ¿Hay que cambiar al marido? Claro, mira, es que es tu plata además. Te quiero decir que hay que bajar, eliminar el IVA de la canasta familiar que hoy día está en 19%. Nuestra propuesta es que se elimine el IVA a la canasta familiar. Me refiero a pan, productos de primera necesidad. Claro, lo conversamos otra vez, aceite, sí, productos de huevos, primera necesidad. Libros. Harina. Zapatos de colegio. Algunos remedios también. ¿Algunos de remedios? Primera yo necesidad. Yo no soy experto en eso. Y lo otro, es importante que esta tasa de interés no supere el 30%. Y si usamos como gran argumento que el Banco Central tiene la razón, el expresidente del Banco Central, el señor De Gregorio, dijo hace ya varios meses, dijo que la tasa de interés en Chile no puede superar el 30%. Y estamos en esto. Y recordemos que si tú pides un crédito, Banco París, hicimos el ejercicio la otra vez. ¿Banco era... París? No, Banco París. Es de Pullman. No. Pensé que habían puesto un banco en Torino. No. No, hay que hacer negocio para afuera, no para adentro ahora, porque como Franco está de político, no. Oye, 110% está cobrando, hicimos el cálculo, salió en Canal 7. Es decir, las tasas de interés son tremendamente dañinas y funcionan como aspiradoras. Entonces, sueldo mínimo, hay que hacerle caso esta vez a los señores de Renovación Nacional, que renuevan... 200.000 el piso. Renuevan la nación. Aparte, el numerito es atractivo. Salir es redondito. Del 1.9. Sí. Ahora, sabiendo que hay que llegar a los 242 en un plazo de un año, año y medio, pero... Voy a poner el 2, si no. Pero, mira, ¿cuál es mi aporte? Yo trato de explicar medianamente fácil lo que está pasando. Europa, lo que le preocupa a don Felipe. Mira, Europa... Mira, la verdad que a mí, en particular, Europa no me preocupa. Debería preocuparte, don Felipe. Lo que a mí me preocupa de esa relación con el discurso de las autoridades que no se condicen con los números.
Eso es lo que a mí me preocupa. Ah, sí, eso es central, pero... Y quiero decírtelo abiertamente. Yo estoy en tu línea, no estoy en la línea de los agoreros del pesimismo. No. Que tiene que ver con los números, pero bueno, eso es porque yo tengo información y me preocupo, pero la gente que está en la casa ve estas contradicciones y dice, bueno, pero aquí me están mintiendo claramente. Entonces, por eso quiero confrontar un poco los puntos de vista. Sí, Europa, lo que está pasando, nuestra posición es que es un problema político. La verdad es que deberían aumentar la masa monetaria fuertemente, deberían prestarle no 100 mil millones de euros, deberían pasarle, ya se está sincerando que sí. Necesitan tirar alrededor de 900 mil millones de euros por lo menos. Entre Italia y España. Deben aumentar la masa monetaria, es como una forma para lo que se haría así que fuera una moneda local, deberían devaluar. Pero el problema es que nadie quiere devaluar por pedazo y entonces está el desastre. Un solo ejemplo. Las propiedades, en serio, en Europa, hoy día tú puedes comprar un departamentito con vista al mar, como una cuadra más o menos, depende de qué parte, pero el agua es calientita en España, para los viejitos es espectacular. Te vale 50 mil dólares, 50 mil euros, esos son como 30 millones de pesos, un departamentito. Tú decís, es mucha plata, es que ahora... O sea, para ellos no. No, ahora es muy poco. Ahora es muy poco, antes era impensado. Pero comprarte una cuestión, una caja de fósforo valía 150 millones de pesos. Antonino, hoy día están en 30 millones de pesos. Tú lo dijiste y eso es importante que lo aterricemos en Chile. La propiedad en Chile, a diferencia de lo que pasa en Europa, porque pareciera que fuera como otra galaxia, ha subido en forma considerable. Y va a seguir subiendo. Los diarios lo incluyen prácticamente todos los días. De que ha llegado a niveles históricos el precio de las viviendas en la costa, de las viviendas en ciudades. Está tremendamente escaso en el norte, no hay dónde vivir, se construye aceleradamente y todo sube. El mejor negocio hoy parece ser comprar una propiedad. Sí. Aquí está subiendo mucho. Comprar propiedades, estudiar, son el mejor negocio. Y que tu hijo, todos los miembros de la familia trabajen, eso es otra variable. ¿Pero por qué ha subido tanto la propiedad en Chile? Porque la economía va para arriba. Si mientras la economía vaya para arriba, las propiedades van a ir para arriba y le queda buen espacio. Pero en Europa lo que necesitan ahora es devaluar para que sea atractivo su país y la gente vaya a comprar allá y se salgan de las deudas que, a mi juicio, fueron exportadas de Estados Unidos. Pero otro día lo podemos conversar. Profesor, una pregunta. Yo entiendo que la palabra prudencia es una palabra que todos deberíamos manejar siempre en algún momento de la vida o siempre tenerla atenta. Pero el presidente, yo viendo las declaraciones, él manda a ser prudente y a no ser populista con respecto a estas acciones que pasan afuera. Si tú eres prudente y no populista con 2.000 millones, 2.800 millones de dólares, yo también sería prudente y no populista, claro, obviamente. Pero esa es mi pregunta. Hablar de si Renovación Nacional está haciendo una propuesta de 200 mil pesos como salario mínimo, ¿qué queda entonces? ¿Cuál es ese concepto? Porque al final me queda como una confusión. ¿Eso es populismo o al final es una exageración? Lo que dijo Franco la otra vez, el salario mínimo debería ser autoajustado automáticamente en función de la inflación más el crecimiento del país. Así debería ser. Y claramente estamos creciendo hace mucho rato. Hace mucho rato, deberíamos estar automáticamente. Porque si no, esto se presta para un show de todos los años y quien lucha, en realidad no es plata ni de ellos. Claro. Perfecto. Bueno, ha sido súper valioso aprender sobre estos puntos, sobre el tema que ha generado harta discusión. El salario mínimo afecta, como dice Antonino, a más de 750 mil personas que están aspirando a, por lo menos, por lo bajo, llegar a esto, a esta barrera que es como un piso, que nunca más se baje de las 200 lucas. ¿Cómo lo harías tú viviendo con menos de eso? Es realmente impensado. Antonino, muchas gracias por estar con nosotros cada mañana. Aprendemos de economía en palabras simples. Y todos pueden aprender también, Maida, ¿no es verdad? Con Escuelas Sin Fronteras, mi querido Antonino. Sí, es un proyecto que nosotros lo queremos mucho. Lo inventé yo, lo financia Franco. Educación a distancia. Puedes terminar de primero a cuarto medio, gratuito. Si tu mamá no estudió cuarto medio o segundo medio. Si tu vecino no estudió, no terminó cuarto medio, o tu nana, ¿no? Tú lo puedes hacer gratis a través de www.escuelasinfronteras.com. Hay un comercial del gobierno donde aparece un caballero recibiendo el diploma de cuarto medio, ¿ah? ¿Eh? Maravilloso. Es lo mejor, pues. Ojalá que todos tengan gracias. Gracias, Antonino. Oye, gracias, vamos a hacer una pausita corta. Antonino, acompáñame. Para toda la gente que está endeudada, es una maravilla poder tener consejos de nuestro abogado, nuestro paladín, Carlos Tagle. Nos va a enseñar
todo acerca de cómo manejarse frente a la deuda. Magdalena, no olvide, cómo empoderarse, Juanjo. Pero no olvide que un gran abogado. Lo podemos ver el domingo a la una con los Paricio, ¿no? Sí, señor. Y todos los días, de lunes a viernes, en hora 7, o Antonino o Franco, porque lo que usted está diciendo es muy importante, tiene que ver con las deudas. Y no solo con ese afán de comprar sin razón, sino que también con lo que Antonino y Franco han dicho permanentemente, que tiene que ver con la alta tasa de interés que existe y la idea de modificarla. A la vuelta comercial está con nosotros Carlos Tagle para de alguna manera explicar algunos consejos cómo manejar las malditas deudas. ¡Bajen la tasa, confiado! Deudas. Oh, yeah. ¿Cuándo me pueden embargar? ¿Cuándo no me pueden embargar? Son algunas que de las... Que no me lleven la tele, por favor. Que va a contestar en el estudio de Mañanero nuestro abogado Carlos Tagle, porque la gente tiene mucha inquietud, Carlos, y quiero que pongas atención porque estas son las interrogantes que tiene la gente. Vamos con la primera. Señor abogado, ¿me pueden embargar por una deuda? Señor abogado, responda. Eso es lo que más preocupa, creo yo. Sí, es lo más... O sea, de hecho... ¿Cuál es el parangón de la deuda? O sea, que no, es que en realidad depende de la deuda, porque si tú refieres a parangón en cuanto al monto, desde cuándo me puedan... ¿Es necesario que sea un monto determinado? Claro, claro, las condiciones, no pagado... A ver, generalmente las deudas son por un pagaré. O sea, si vamos a una casa comercial, lo que firmamos es un pagaré. ¿Ya? También existen los cheques, bueno, una serie de documentos que acreditan esto. Y no hay un monto determinado a partir de cuánto te pueden demandar. Es simplemente a voluntad de acreedor. Tú, si en el pagaré hay una fecha para pagar, porque te llega la boleta, no sé, de una tienda comercial que dice que el vencimiento es el día 10, eventualmente, técnicamente el día 11 te podrían demandar. ¿Pero demandar? Bueno, porque por 7 lucas que yo debo, ¿me van a embargar? No, habitualmente el negocio de la casa comercial no es demandarte, es cobrarte... una multa. Una multa, el interés máximo convencional, claro. La llamada telefónica. Existe en la ley un tema que regula las cobranzas. Y dice que no te pueden cobrar más de un 9%, en fin. Y ellos cobran, entonces pescan el teléfono y solo el hecho de marcar, ¡pum! Aparece en tu cuenta el mes siguiente. Aparte del interés gastos de la mora, servicio. Los gastos por. No solo por servicios, sino gastos de cobranza. Claro. Entonces dice, ¿pero qué cobranza? Si a mí no me llamaron. Yo, sí, es cierto, pagué tarde, se me olvidó, la razón que sea, no tuve, en fin. Pero a mí no me llamó por teléfono nadie. A nadie le consta. Y aparece un cargo por cobranza. Ese es el negocio. ¿Ah? Porque el demandar significa contratar a un abogado para la tienda comercial, es tiempo, los tribunales, hay una cierta demora. Que el coracto se no... Pero para responderle a nuestro amigo, ¿en qué caso te pueden embargar? ¿Siempre que debes puede correr el riesgo del embargo, que es lo que más asusta? Sí, siempre que debas y estás atrasado en la deuda, te pueden embargar. Y que, también la gente confunde el concepto de embargo con lo que es el retiro de especie. Para, así como brevemente, una demanda, el procedimiento es el siguiente... Tú quedas en mora, el acreedor te manda una nota, no pagas dentro del plazo que te establece en la nota, presenta una demanda, la notifica. ¿Qué es lo que es notificar? Es comunicarle, mire señor, existe una demanda, se pone al día, tiene un plazo de tanto, dice el tribunal. No cumples con esto, se despacha una orden de embargo. La orden de embargo no es más que un inventario. Cuando la gente dice, oye, me están embargando y se están llevando las cosas. No, eso no es el embargo. El embargo lo hace un receptor judicial, que es un ministro de fe, que toma nota de las cosas. ¿Qué significa esta, técnicamente se llama la traba del embargo? Perdona, ¿de las cosas que compraste y debes o de todas las cosas que tú tienes? No, de todas las cosas que tú tienes en tu domicilio. Ok. Ahora, en forma prudente, el receptor dice la demanda es por 100 mil pesos, no voy a embargar el automóvil o no voy a embargar porque basta con el televisor y con el microondas, voy a cubrir los 100 mil pesos que debe este señor. Sería un descriterio. Lo pueden hacer, pero... Sería un descriterio embargar mucho más allá de lo que se está demandando. Entonces hay un juego ahí un poco de la empresa que de cierta manera dice, yo a este señor por 7 lucas que dé no lo voy a embargar. Le aplico la tasa de interés convencional, le hago crecer la deuda y de repente a cierto monto me dejo caer. Re bien. Tenemos una siguiente para que lo tenga claro. Carlos Tagle, nuestro público, le hace las consultas al abogado. Benek. Si fui yo aval de un familiar... Y tiene una deuda, ¿puedo yo tomar un crédito hipotecario? Sí. Si tú, los créditos hipotecarios, tú los puedes tomar independiente de que tú seas aval de otra persona. Lo importante es que cuando tú eres aval de otra persona, ese aval esté cumpliendo con su obligación.
Porque cuando te va, cuando el banco va o la institución que presta el crédito hipotecario te va a evaluar como sujeto de crédito, va a tomar en consideración no solo tus ingresos, tus deudas, sino si tú eres aval y si esa persona a la cual tú eres aval está cumpliendo. Porque si está atrasada, está en mora, está incumpliendo, el banco va a decir, bueno, oye, pero si yo le voy a pagar a usted, sí, pero usted me va a pagar, pero usted ahora, si ganaba 100, va a destinar 20 a este crédito y 20 al del señor, porque usted es aval, va a tener que responder si la institución no paga. Entonces, el riesgo de ser aval es que el banco, al momento de evaluar, considere que eso es una disminución de tus ingresos, pero no impide. O sea, si el otro persona está cumpliendo perfectamente, es simplemente un hecho de la causa que es aval de alguien. O sea, un aval tiene que tener una doble conducta, o por decirlo así, tiene que tener una presentación más, una personalidad más intachable que el mismo persona que está pidiendo la plata. El aval en este caso es el que está pidiendo el dinero. Claro, por eso te digo. Entonces, tiene una carga mayor. No solo tiene que ser intachable él, sino tiene que ser intachable a la persona que está avalando. Ajá. Porque la mugre del vecino, de a quien avala, lo salpica a él. Perfecto. Ahora, de las cosas importantes y que también, de alguna manera, tiene considerado las personas que tienen una deuda, es que cuando no pagan, ¿cuál es el límite respecto a la morosidad? ¿No es verdad? ¿Y cuándo de verdad me puede caer ahí el rigor o cuándo tengo un margen? De eso trata la siguiente pregunta, Carmen. Señor abogado, me gustaría saber si yo puedo heredar las deudas de mi esposo. ¡Ay, qué importante esto! Sí, porque qué injusto andar heredando. Igual es una mujer responsable de cierta manera, porque en la sociedad conyugal me imagino que te liga eso, ¿no? A ver, uno hereda, cuando fallece alguien, uno hereda lo bueno y lo malo. Claro. Claro. Esa es la posición efectiva. Es una actitud. Claro, uno tiene que solicitar la posición efectiva. Ahora, hay varios mecanismos. Primero, hay varias situaciones distintas. Uno, vamos a ver si la deuda tenía un seguro de desgravamen. ¿Qué significa? Que la persona, muy prudente el marido, pensó, mire, si yo me muero, le falto a mi mujer, voy a pagar un poquito más para un seguro, cosa que cuando yo me muera, con mi muerte se queda, el seguro opera y queda pagada la deuda. ¿No es obligatorio? Eso está asociado al crédito prácticamente en todos al menos los bancos e instituciones financieras, ¿o sí, no? Pero no es obligatorio. No, está bien, pero de alguna manera te lo ofrecen. Prácticamente uno como que lo asume, ¿no es verdad? No es como el seguro contra incendio, contra terremoto. Que es obligación por ley. Claro, pero el de gravamen aparentemente es como que uno lo asume, ¿o no? ¿O estoy perdido en la cifra? No, lo asume. ¿No? Porque no es masivamente asumido eso. No, porque antiguamente te obligaban, lo mismo que estos créditos amarrados con las cuentas corrientes, sí. En fin, se modificó la ley y se le dio la libertad al consumidor de aceptar o no el seguro de desgravamen. Porque además detrás de esto también había un negocio importante. De las aseguradoras. De las aseguradoras, porque tú ibas a tomar un crédito hipotecario, por ejemplo, y los seguros de desgravamen son empresas ligadas al mismo banco y tenían tasas. Uno dice, oye, que me dio una tasa estupenda, pero resulta que el seguro te daba, pero fuerte. Pero para hoy, pero para toda la gente que debe, que todos los que tenemos un dividendo, ¿estamos dentro del seguro de gravamen obligatorio o no? Está asumido el seguro de gravamen siempre en el crédito hipotecario, el caso puntual del crédito hipotecario. Solo eso. ¿Ah? Ahora, supongamos que es otra en la deuda, que no fue prudente y no tomó un seguro de gravamen. Efectivamente, voy a heredar las deudas de mi cónyuge, salvo que cuando en la solicitud de posición efectiva yo pida un beneficio que se llama el beneficio de inventario. Separemos las cosas, hagamos un inventario de lo que es de él, lo que es mío, para que cuando yo herede, acepte la herencia, si la acepto, no se junte el patrimonio y se pague hasta con el monto de lo que yo estoy heredando. Porque puede ser la circunstancia de que la deuda sea mayor que lo que estoy heredando. Estoy heredando una casa que vale 100 y resulta que la deuda de mi cónyuge es 120. Pero con el beneficio de inventario, el acreedor solo va a ir a los 100. Porque en general, la regla general, cuando uno pide una posición efectiva, lo que hace el juez, te la otorga y se confunde tu patrimonio con la del causante, con la persona que falleció. ¿Y cuándo se pide ese inventario? Al momento de solicitar la posición efectiva, se solicita con beneficio de inventario. Ah, ya. ¿Ah? Entonces, si la deuda, por el contrario, es menor que lo que está recibiendo, en el caso de los 100, es 70, bueno, el acreedor va a ir sobre esos 100, van a sobrar 30 y tú vas a quedar con 30. Tenemos otra pregunta para el abogado. ¿Una persona puede entrar a DICOM por cuentas de agua y luz? DICOM, no. Por agua, las cuentas de servicio, no. Telefónica tampoco. ¿Ah? No, por ley. Servicios básicos. Los servicios básicos no puedes entrar a las cuentas. ¿Y la pregunta, por cuáles? Sí. Por las deudas comerciales, con las tiendas comerciales, con los bancos.
en fin, en general, todas las deudas que no sean de servicios básicos. ¿El gas entra en eso? Está dentro del servicio básico, ¿no? Sí, no, las cuentas del gas no. ¿Telefonía? Telefonía, ni agua, ni luz. ¿Telefonía móvil? Tampoco. ¿Tampoco? No. Ah, ¿puedo deber una cantidad? ¿No? ¿Arriendo? No, si te refieres a arriendo de una casa. De una casa, no. Tampoco. No. Ya, o sea, solamente con las casas grandes, con las tiendas y bancos, sí. Importante. Mira. Instituciones financieras. Instituciones financieras, pero acuérdense que las tiendas comerciales no son instituciones financieras. Pero van para allá. Ah. Hay que, por otro lado, sería buenísimo, ¿eh? Porque que los regulen. Las casas comerciales tienen sus propios departamentos de crédito, ¿eh? Esas son empresas de crédito, y no están reguladas. Entonces, es un cuento un poco injusto para con los bancos. Claro. Porque los bancos tienen que cumplir ciertas obligaciones, tienen una tasa máxima. En cambio, las casas comerciales no. Entonces, yo creo que estaría estupendo que existiera una superintendencia o estas entraran a la superintendencia de banco. Están de vacación. Bueno, en peino y engaño, ¿no? Sí, no. Próxima pregunta. Señor abogado, ¿cómo puedo dejar de ser aval de una persona? Oh. Genial, me arrepentí de ser aval de este... Wow. De esta papa persona. Frita. Exacto. Difícil, porque no es a voluntad, si yo soy el aval, no es a voluntad mía, ni siquiera es a voluntad del papa frita. De hecho, en general, cuando uno, me imagino, quiere dejar de ser aval de alguien, es porque ese alguien no está cumpliendo. Obvio. Claro. O no necesariamente. O no tengo idea, hay un se desvincula sentimentalmente, emocionalmente. Claro, es una auxiliar. De distancia, de viaje, en fin. O al momento de evaluarte... Siempre pasa algo con el sujeto con el que le buscó como aval, digamos. Claro. Pero también existe la posibilidad de que cuando tú estás pidiendo un crédito, el caso de la pregunta anterior de un crédito hipotecario, cuando te evalúan, el hecho de que seas aval de otra persona, en cierta manera merma tu capacidad de crédito. Claro. Entonces, tú dices, bueno, si usted no fuese aval de esta persona, aunque estuviera cumpliendo, si usted no fuese aval, mire, tendría una capacidad de crédito mayor. Ah, entonces bajan del, oye, fíjate, flaco, que aunque sea muy cumplidor, necesito que no sea tu aval. Claro, zafar porque estoy pidiendo un crédito y esto, en cierta manera, dificulta mis posibilidades de obtener. Ahora, entiendo, perdón, Carlos, entiendo, y a mí me pasó por lo menos, que tú tienes un periodo de tiempo en el cual efectivamente tú puedes solicitar dejar de ser aval, más allá del tema del compromiso, y así puede ser. Porque muchas personas utilizan al aval como una manera de abultar, si se quiere, la capacidad de crédito. Obtienes el aval, obtienes el crédito, y una vez que va, no sé, pagando 3, 4, 5 dividendos, no tengo idea, finalmente el aval sale. No. No, no, no. Porque me pasó a mí, por eso. Pero es que no es que salga, es que tú firmas un contrato y en el contrato es el acreedor es el que permite una sustitución de un aval por otro. Por eso digo. Sí, pero me refiero, o sea, la posibilidad existe, pero no esa voluntad mía como aval, esa voluntad del acreedor. Claro, el acreedor puede decir, ok, yo te libero de ser aval del crédito que le otorgué a Pérez, ¿ah? O a lo mejor sustituyámoslo por otro, ¿ah? Pero es a voluntad del acreedor. Quiero que se entienda que no es que llegue, yo voy súper fácil a obtener ¿Qué un... ¿Qué tipo de créditos pide aval? Bueno, puede pedir... cualquier persona puede pedir... cualquier persona que otorga un crédito puede pedir un aval. Sí. Pero normalmente los bancos, son el hipotecario, los hipotecarios, consumo. Los créditos de consumo. Por ejemplo, los arriendo. Yo arriendo un departamento, una casa, y me van a pedir un aval, ¿ah? Para responder frente a esta situación. ¿Es mala idea hacer aval? Yo si pudiera evitarlo sería pero estupendo. Yo soy aval de mi mamá, pero es porque es mi madre, pero el resto no. Es un vínculo muy, muy estrecho. Claro, pero alguien que tú en definitiva tú, si con tus padres es algo que por más que tú te pelees son tus padres, te haces cargo toda la vida con ella. No es una trabajadora activa, ¿no es verdad? Y por lo tanto no tiene la posibilidad de... Y aun cuando lo fuera... No, está bien, pero me refiero que sí, también claro. Hay un tema emocional, sí, y también claro. De lógica. O sea, exacto. Si tu mamá, no sé, no está trabajando hace tiempo y no tiene mucha posibilidad de empleo, bueno, si no es aval uno de la mamá, ¿cuándo? ¿Quién? Ahora, pero a todos les piden un aval. Esto no, es... No, ¿no? Esa es mi pregunta, con respecto a lo que tú estás diciendo. Es frente al acreedor. Te hacen un estudio y a ti te dicen, este personaje es un poco frágil económicamente. Exacto. Pongámosle el aval. Exacto. En ese caso, los bancos dicen, oye, tal como decías tú, estoy evaluando el crédito, sé que este tipo es un poco frágil o está justo en la quemada en sus ingresos. Claro. Se estima, y bueno, ahí está Antonino, porque lo he dicho mejor, digamos, que fue profesor mío. Oh. En el riesgo, el análisis de riesgo que hace el banco, ¿sí? se estima que, por ejemplo, un crédito hipotecario, un arriendo, no debe ser superior al 25% de tu ingreso. Ajá. Entonces,
vemos que el dividendo de este señor, según el plazo que está pidiendo, el monto, va a ser superior a un 30%, un 35%. Y ya está como pasado un poquito de lo que en términos económicos razonable tener aval, como carga. Bueno, ok, si usted cree que puede cumplir, traiga un aval, pues. Un equilibrio precario. Exacto. Oye, Carlos, una mujer y su marido, ¿pueden ser avales uno del otro? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Y aunque son los dos los quienes han tomado, han solicitado el crédito, porque también se puede solicitar en conjunto, como un bien familiar. Suele suceder que claro. Tú pides un crédito y lo compras en conjunto y uno es aval del otro. Ajá. ¿Ah? Lo que pasa, por ejemplo, sí. Tú compras... lo más habitual es los marido y mujer. Compran una casa o un departamento... A medias. A medias. Ajá. Pero el crédito se lo otorgan a uno. La propiedad está a nombre de ambos. Así y es. El crédito lo toma uno y el otro hace de aval. Ah, esa es la figura normal que existe en el tema. Claro. No es que los dos sean sujetos. Después, cuando lo meten al licón para ver qué deudas tiene, va a aparecer uno como deudor principal y el otro como aval. Perdona, y con respecto a esa misma pregunta que hace Magdalena, ¿cuál es la mejor figura conyugal estipulada frente a un estado financiero, a que se tengan las deudas, a que se tenga el embargo? La separación de bienes. La separación de bienes. Sí, pues. Separación total de bienes. Y antes existía esa creencia que a mí me han dicho que es una lesera, pero prefiero preguntártela a ti, esta creencia como antigua que los papás, no, yo pongo la casa a nombre de mi señora porque sí, claro. No sé qué cosa. Claro. Y que eso finalmente no es tampoco tan justificable en términos incluso tributarios y además un montón de cosas. Hay montones. Si quieres tomar el tema tributario, si tú lo pones, si compras la casa, el marido compra por proteger a la mujer, ¿no es cierto? Y suponiendo que el matrimonio es para toda la vida y que esto va a ser miel sobre hojuelas toda la vida, lo pone a nombre de la señora, tributariamente, si la señora no tiene ingreso, va a ser una complicación. Sí, claro. Porque va a tener cómo acredita que ella pudo pagar. Luego, si lo hago, es que fue una donación, se la regalé. Está en Chile, desgraciadamente, el impuesto a las donaciones, el impuesto a las donaciones es muy alto. Altísimo. Entonces, no conviene bajo esa figura. Entonces, hay una cosa complicada. Y luego hay una ignorancia con respecto a eso, porque hay muchas mujeres que se miden de acuerdo a eso. Como, no, la casa está a mi nombre, mi marido me quiere más. Claro. La tuya no, entonces te quieres menos. Es una cosa bien insólita. No. Y lo otro también está que, de repente, no todo es miel sobre hojuelas. Entonces, claro. ¿Qué pasa? El matrimonio termina, viene la repartición... Y el marido que puso la casa invirtió todo su fondo, este marido piadoso, no va a obtener nada, no va a quedar ahí mirando al suelo. Pero si pasa al revés también, porque bueno, muchas mismo. Veces la casa está a nombre de él y pasa lo mismo. Bueno, pero existe también el tema de las compensaciones. Y cuando tú te divorcias, existe la situación de las compensaciones. Por ejemplo, en un matrimonio, cuando la mujer trabaja, deja de trabajar... El hombre sigue trabajando, aumenta el patrimonio, compra a nombre cosas de él, aún cuando hay separación de bienes. Entonces, cuando tú te divorcias, la mujer dice, yo quiero que me compensen, porque si yo hubiese seguido trabajando, yo me dediqué, mi tiempo, mi trabajo fueron mis hijos y mi marido. Claro. Gracias a eso, mi marido pudo seguir creciendo. Y es verdad. Y explotarse, y crecer más, y era para los dos. Por tanto, yo quiero que me compensen, y es justo y necesario. Entonces el tribunal va a decir, es cierto, esta persona, si hubiese seguido trabajando... Se postergó, hubiese tenido una renta tanto, hubiese tenido un ahorro de tanto, entonces le corresponde que el marido lo compense y le dé una cantidad determinada. Y frágilmente dentro de una relación conyugal, yo que estuve pidiendo, estoy en un crédito, de cierta manera el banco también te ofrece cierto resguardo en el caso de muerte para ambas partes. No solamente cuando uno pide un crédito hipotecario, uno solo se añade el seguro de gravamen, sino claro. Que también lo puede repartir. Ese seguro en dos, un 50 y 50%, o contratar dos seguros, tanto uno para ella como uno para el marido. No es limitante ser un solo sí. Seguro. ¿Se pueden hacer todas esas figuras? Ay, pero lo que pasa es que en este concepto habitual que existe, que es uno el deudor principal, uh-huh. Si tú tomas un seguro de gravamen para el aval, es absurdo, porque se muere el aval y el deudor principal sigue vivo. Hay mucho negociado ahí también. Sigue pagando. Claro. Entonces, el tema es que tú tienes que asegurar al deudor principal, porque muriendo el deudor principal, se extingue la deuda. Así es. Vamos a la siguiente pregunta que hay de la calle de Carlos. ¿Qué hago para que dejen de acosarme por teléfono por no pagar las cuentas? ¿Esto es legal? El otro día me agarré yo con una mujer que llamó un sábado. Sí se puede llamar el sábado, señora, me dijo. Estoy almorzando, era las 3 de la tarde. ¿Se puede? Bueno, antiguamente te llamaban a cualquier hora y en cualquier minuto y hasta tu trabajo. Hoy día se legisló al respecto y hay un horario, de 8 de la mañana a 10 de la noche, en fin, donde te pueden llamar durante el día. Y al sábado hasta mediodía.
efectivamente pueden hacerlo hasta mediodía el día sábado. No puede catalogarse como una hostigación, no deben llamarte también o comunicar la información a un tercero que contesta el teléfono. No, el tema es cuándo cae en la categoría de acoso. ¿De acoso? Y habitualmente el que debe lo cataloga de acoso. Al que le debe la cataloga de búsqueda que le paguen. Claro. Y ahí yo creo que está la punta. La ley regula el tema. No dice cuántas veces te pueden llamar. Pero si a la Maida la llamaron a las 3, está infringiendo la ley. No, ¿a quién le reclama? Sí, mientras, por ejemplo, mientras esté llamando antes de, o sea, durante las horas que la ley establece. Claro. Ahora, ¿a quién lo reclamo? Es una infracción a la ley. Por tanto, tengo que hacer una denuncia en el tribunal. Y esto puede ser en los juzgados de policía local. Y bajo un procedimiento especial que existe para este tema. Y va a solicitar, por ejemplo, en ese caso, el registro de llamadas que hizo el call center asociado a la empresa. Tú pides un registro de llamadas y vas a acreditar que efectivamente te llaman. Lo mismo que si llaman a tu trabajo, no deben. Porque, ¿qué pasaba antiguamente? Te llamaban a tu trabajo, te hostigaban el trabajo y tú pensabas que... de hecho, te podían despedir, tenías el miedo, vivías enfermo con esto. Entonces, no pueden llamar a tu trabajo. ¿Y por qué no utilizan los mensajes de texto? Además de que queda el mensajito escrito, porque el llamado es como un acto de fe. No, a mí no me han llamado. Entonces, yo lo llamé. Bueno, pueden ir al registro de los llamados. Sí, pero los mensajitos de texto... Esta llamada podría ser grabada para resguardar la integridad suya tanto de la empresa. ¿Eso te dicen de repente? ¿Y está no con ese tono de... Ah, bueno, no, pero te lo dicen. No, pero más o menos ese tono. ¿Sí? Más o menos. Hay una grabadora, claro. Bueno, tenemos más preguntas para Carlos Tagle. Pregunta número 9. ¿Cuánto tiempo de demora debo tener para entrar a DICOL? ¿Cuánto tiempo de demora? Es el acreedor el que informa. Así que generalmente... son los días martes que ingresan a DICOM los bancos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si tú caes un cheque, tú impuestas todo un cheque, llega al banco, no se paga, y esto es un día miércoles de la semana 1, el día martes de la semana 2 está en DICOM. Si debo una tele en una determinada casa comercial, debo, no sé, 500 lucas, mis cuotas son de 50 y tanto, ¿cuántos meses pasan para que a mí me tiren a DICOM por no pago? En ese caso es distinto, ¿no? En las empresas comerciales está en su voluntad el llevar e informar a DICOM. Generalmente te mandan una carta en que te dicen que si dentro del plazo de 10 días, 30 días no te pones en regla, ellos van a informar a DICOM. ¿Qué es informar a DICOM? Justamente... La morosidad. Ingresar tu morosidad y aparecer publicado en DICOM. Eso es ipso facto. Y eso lo hacen generalmente en 30 días. Y luego, ahora tienen la opción de poner como morosidad o impago. ¿Y cuál es la diferencia? Moroso es que ellos no han hecho efectivo la posibilidad de cobrar el crédito. Dicen, está moroso, está retrasado en el pago. Ya. Pero es susceptible que lo pague, digamos. Pero tengo una morosidad, pero no estoy con un protesto. No protestaron el pagaré. Porque es otra cosa que la gente desconoce. Es decir, en realidad está todo esto en manos del acreedor. O sea, si yo quiero como acreedor, voy y protesto el pagaré. Protestando el pagaré, sale en DICOM como una deuda vencida impaga, que es peor que... el hecho de que simplemente el acreedor le haya informado, voy a informar a DICOM de su morosidad. Frente a un tercero, yo voy a comprar un auto, me piden el DICOM y aparezco yo con una morosidad. Y dice, oiga, mire, está con una morosidad, ¿por qué no va y paga la cuenta y se vuelve para acá? Pero Carlos, ¿tiene que existir esa advertencia para que efectivamente me puedan acusar a DICOM? Porque si a mí no me han avisado que yo caigo en el riesgo de que me vayan a informar a DICOM, puedo decir, oye, me tiraron a DICOM y a mí nadie me dijo. No, sí te dijeron, porque cuando tú firmaste el crédito, te hacen firmar una autorización para anotarte en DICOM. Ah, ya. Va en el contrato, en que una de las cláusulas que dice, y tengo conocimiento de que mi morosidad o este, y autorizo para. Estoy fregado. Carlos, la calle sigue preguntando. Esta es la próxima pregunta. ¿Me pueden embargar la casa, aunque sea más cara que la deuda? Es un poco lo que tuvimos en la primera pregunta con respecto a los valores de los embargos. Mira, la ley no dice nada al respecto. Dice que en general el acreedor tiene la facultad de cobrar su crédito, tiene una prenda general tácita sobre todos los bienes del deudor, todos. Ahora, tribunales tienen un criterio y es que tiene que ser una deuda razonable respecto del valor de la casa. Entonces, generalmente, y ahora me va a decir, ¿qué es lo que es razonable?
O sea, si yo debo 500 mil pesos y mi casa vale 30 millones de pesos, ¿me pueden embargar la casa? Técnicamente, la ley lo autorizaría. Ningún tribunal que yo conozca lo hace. No, no, que yo conozca, por ese monto no. Ahora, es distinto, salvo que sea una deuda, que sea un crédito hipotecario. ¿Ah? Los créditos hipotecarios, la ley es una ley especial para el cobro de esto. Y es sobre, inmediatamente sobre la hipoteca, que es el bien. Por tanto, ahí podríamos encontrarnos a la cosa increíble, que tampoco sucede porque los bancos no tienen esa política, pero podría suceder, porque la ley lo faculta, que no pagando un dividendo te invento de 100 mil pesos frente a una propiedad de 30 millones de pesos, podrían embargar y sacar a remate la casa. Pero ahí se te genera un doble problema, creo yo, por si es que habitualmente tú tienes asociado el dividendo a tu cuenta corriente. Es decir, no es que tú vayas y pagues con un cheque o en efectivo, sino que te descuentan de la cuenta corriente. De la cuenta corriente y, bueno, si estás complicado de la línea de crédito, no tienes en tu cuenta, no tienes en la línea de crédito, no tienes en la cuenta de sobregiro, por lo tanto, eso aquí es impago, ¿no es verdad? Así es. Ahí se generan dos problemas, no uno. Así es, porque tú tienes, se generan, bueno, se genera el tema de que no pagaste el dividendo y eventualmente el banco podría, ahora, quiero dejarlo en claro, no hay banco que yo conozca en 20 años del ejercicio de la profesión que ejecute un acreedor por el no pago de un dividendo. Generalmente al octavo mes, al sexto mes, tiran a la cobranza esto. ¿Cuál es otra cosa también que tengan claro los deudores? Cuando, sobre todo en el tema de los créditos hipotecarios. Uno dice, bueno, junté la plata y voy al tribunal y pago los 8 dividendos. No, la ley dice que acelera el crédito. Ya no basta con que pagues los 8 dividendos, tienes que pagar el crédito completo. Y ahí es donde ya se pierde. Carlos, finalmente, si es que mi hijo, 18, 17 años, le dan tarjeta de repente acá de los re jóvenes, debe, ¿me pueden embargar a mí como mamá? A ver, como yo recién había un término que se jurídico que dice que el acreedor tiene una prenda general tácita sobre los bienes del deudor. Pero lamentablemente esta práctica que tienen las casas comerciales, los bancos, en abrirle cuentas corrientes, darle tarjeta a alumnos de quinto año, cuarto año de ciertas carreras, saben que detrás de ellos están los padres y que los padres, porque dice, oye, me llegó una cuenta de 100 mil pesos o 200 mil pesos, tengo que contratar a un abogado, porque ¿qué es lo que hace el acreedor? Va y notifica la demanda en el domicilio que ha registrado el alumno. Como acreedor yo no tengo cómo saber si esa casa es de él o no. Es absurdo que sea de él porque es un alumno, pero yo tengo, según la ley dice, tengo que notificarlo y sobre ese lugar voy a embargar los bienes muebles que sean del domicilio del deudor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el padre o la madre? Tiene que presentarse en tribunal y presentar una tercería de dominio o posesión. Lo que significa, en palabras más simples, señor juez, esos bienes, si bien es cierto, el acreedor tiene una prenda, un derecho a cobrarlos sobre los bienes muebles del deudor, que es mi hijo, no es menos cierto que esto es mío. Yo soy un tercero, no tengo nada que ver con eso. Con este cabro porquería. Con este cabro porquería que lo único que me ha hecho pasar molestia. Si quiere, llévese las zapatillas, los calzoncillos, exacto, las poleras. No tiene nada. Claro. Pero no se puede llevar lo mío. Las botellas de pisco, esas que tiene guardadas ahí. Que tiene que contratar un abogado para eso. Entonces, ¿qué hacen los padres? Como, ¿sabes qué? Toma la 100 lucas. Me va a salir más caro la vaina que el sable. Así que mejor voy y pago los 100 mil pesos. El mejor negocio de las tiendas comerciales. Porque además no tienes como le dan esto al niño, el por muchacho, eso, no lo avisa a sus padres. Y por eso es que lo hacen, porque exacto, saben que finalmente van a terminar pagando igual. No ellos, sino que los papás. Exacto. Claro. Llévele entonces esa polera que no se saca nunca, que no le da feriado. Tarjeta, castíguelo de antemano, que no deba. Claro, llévele los piñeres que tiene, si no se da las patas. Muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros acá en Mañanero y haber aclarado varias dudas que tenían y teníamos. Exacto. Hay que reconocer, y por supuesto, la gente en la casa, respecto al tema de las deudas, de cómo manejarse. Muchas gracias, Carlos. Y Carlos, te quería preguntar si puede ser mi aval o es muy tonto lo que estás diciendo. Bueno, nosotros comentamos en la mañana y para usted que se está integrando a nuestra sintonía, por ejemplo, dice relación con este nuevo anticipo de nuestros amigos de QuakeRec Alert respecto a la posibilidad de un sismo este día sábado en el extremo norte de nuestro país con una magnitud cercana incluso, o más bien el rango va entre los 5.6 y los 6.3 en la escala de Richter. ¿De qué se trata? A la vuelta de comerciales le contamos, por supuesto, en detalle y además le vamos a comentar y vamos a conversar con Haroldo Maciel, el líder de QuakeRec Alert, respecto a lo que se trata esto. Vamos a la nota, pongan atención. QuakeRec Alert anunció un nuevo temblor para nuestro país.
El grupo de expertos brasileños dio a conocer lugar y la posible intensidad que tendría este sismo. Ponga mucha atención a los datos que entregaron en exclusiva para Mañaneros. Hace algunos días nuestros expertos brasileños enviaron un correo electrónico a la producción del programa sobre un posible temblor que afectará nuestro país durante esta semana. Es por eso que nos comunicamos de inmediato con ellos para conocer más detalles de dónde y cuándo será el movimiento telúrico. Pero todo parte por un temblor de gran intensidad que afectó las costas de Japón hace algunos días. Evento telúrico que tendría como consecuencia un sismo en nuestro país. Y según cálculos matemáticos, este movimiento repercute directamente en Chile. Los Quake Red Alert conversaron con Así Somos y dieron a conocer en detalle el trabajo que han realizado durante este tiempo sobre la predicción de temblores y adelantaron lo que podría suceder en nuestro país. Aquí está el mail que nos mandó Haroldo Maciel. Y dice lo siguiente. Hola amigos, no se olviden que esto es solo un estudio. Tenemos la posibilidad de sismos leves, pero van a ser sentidos en la región central y noreste de Chile. Ojo, también hay posibilidades de un sismo moderado en un rango máximo de 6,3 grados en los próximos 4 días. En nuestra entrevista por videollamada, Haroldo Maciel nos contó con detalles cuándo sería el temblor. Ponga mucha atención. Hay posibilidad de sismos. Es un sismo de significativo que puede llamar el sábado, o la madrugada del domingo, el sábado, o la madrugada del domingo. Estoy también correo hablando en directo. Sabemos que ellos no acostumbran a decir la intensidad de los sismos para no causar pánico en la población, pero siempre que es superior a los 5 grados Richter, ellos lo informan. Pienso que es que viene arriba de 5,5. Entonces, hasta de 5,5 a 6,0, lo máximo es 6,3. ¿Dónde será el epicentro? ¿Qué lugar de nuestro país se verá afectado por este sismo? Más probable que sea la frontera con Perú, ¿ok? La frontera, el norte. Es la nueva predicción de los Quake Red Alert. Un sismo de mediana intensidad que afectaría a nuestro país durante este fin de semana. El llamado siempre es a mantener la calma, ya que como bien dicen nuestros amigos brasileños, es solo un temblor, no un terremoto. Y nosotros cumplimos con comunicar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Coca-Cola en Familia. Juan José Gurruchaga. Me encanta este espacio. Porque es un hombre positivo, ¿no es sí, cierto? Sí, pues que quiero aprender porque cuando tenga mi bebé yo lo voy a enseñar. No, y aparte que la actitud positiva es vital en la vida y nosotros queremos hoy día entregarte algunas herramientas para que esa actitud sea la que prime en tu casa, principalmente a la hora de la tarde, cuando todos se encuentran y uno viene cansado, a veces no viene tan positivo. Con esto queremos... Cuesta mucho. Quitarte la cara partida. Bueno, entonces nosotros hemos invitado a Mónica López. Ella es psicóloga y nos va a enseñar a manifestar una actitud cada vez más positiva. ¿Por qué es importante, Mónica, tener esa actitud en la casa? Bueno, las emociones positivas nos ayudan a mejorar la autoestima, el estado de ánimo, el optimismo. Nos ayuda a conectarnos mejor con otros, a aumentar la comunicación también en familia y a ser más felices. Finalmente, muchas veces uno dice, bueno, yo voy a ser feliz cuando me asciendan, cuando me mejore, cuando pase esto, cuando termine de estudiar. Y lo importante es ser feliz aquí y ahora, en el presente. Hay muchos estudios que han mostrado que el 50% de la felicidad viene desde la genética. El 10% de nuestra felicidad va a depender de la belleza, el dinero, la salud, el estado civil, el lugar donde vivimos, cosas que a veces les damos demasiada importancia y en realidad no tiene tanta implicancia inciden en la felicidad. Un 10%, un 10% poquito, solamente. Claro. Pero hay un 40% que tiene que ver con las cosas que uno puede hacer activamente para ser más feliz. Y dentro de eso está la gratitud, el perdonar, el contactarse con otros afectivamente, el regaloneo también, que es un tema que incentiva bastante la Coca-Cola. En el fondo es como poder expresar afectos a través de él. Claro, porque no es fácil de repente comenzar el día y decir, hoy día voy a ser mucho más positivo que ayer. ¿De qué manera podemos echar a andar ese tipo de ejemplo? Mira, un ejercicio simple para hacer en familia es desarrollar la gratitud. Y la gratitud, por ejemplo, se puede expresar a través de, en la noche con los niños, antes de acostarse, por ejemplo, uno puede preguntarles cuáles fueron las 3 mejores cosas de tu día.
algo sencillo. Y en el fondo, el poder cada día empezar a reconocerlas desde cosas sencillas. Me comí un chocolate, jugué con mis amigos, o de repente regaloneé viendo una película en familia con mis papás. Todas esas cositas en el fondo van marcando tu experiencia. Se revalida. Y hace que también uno se vaya sintiendo más feliz y vayas apreciando más lo que tienes en vez de fijarte en lo que no tienes. Y esas cosas son las que uno podría denominar como actitudes positivas, que es un poco el concepto que queremos destacar con este tipo de... Exacto. Con este tipo de ejemplos que tú nos estás dando. La actitud es como el todo, ¿cierto? Que involucra todo lo que tú has descrito anteriormente. El mantener una actitud en familia también ayuda a que todos puedan comunicarse mejor, que la actitud positiva sea algo que fomente lo mejor de nosotros. Al final, tener una actitud positiva en familia tiene muchos beneficios. Por ejemplo, ayuda a que los niños puedan tener un mejor rendimiento académico, porque ayuda a una mejor capacidad de aprendizaje, memoria, atención, concentración. O sea, en lo concreto es como si está lloviendo y uno dice, ¡ay, qué lata! Ya me voy a mojar. Te apuesto que va a pasar la micro y me va a mojar a mí, solo a mí. Esa tarde darle una vuelta, sería una pésima actitud, claro. Una actitud negativa. Entonces uno puede salir de la casa y decir, ay, qué rico, está lloviendo. Me van a mojar, se va a limpiar el aire. Disfrutar, rico, reír. Está caminar en la lluvia. Me voy a poner esas botas de goma que tengo. Y voy a chapotear. ¿Ven? Es agua. Sí, mire, es agua. Exactamente. Oye, cuando uno piensa en la actitud que yo acabo de reflejar, la negativa, ¿qué perjuicio nos trae en nuestra vida? Finalmente, las actitudes negativas hacen que nosotros nos aislemos más, sintamos más irritabilidad. Hay familias que se basan mucho en los retos, en que están retando porque ordenaste tu pieza o no, si te sacaste buena nota o no, y están todo el tiempo con la norma rígida. Y eso hace perder el valor de las cosas que sí son importantes, como por ejemplo, los abrazos, el conversar, el cómo te fue, más allá de lo mecánico, sino un cómo te fue de verdad. Me interesa saber en qué estás. Eso condiciona el ambiente a que sea lo poco grato y poco favorable, en definitiva, para el crecimiento, para todo lo demás. O sea, es anular literalmente todo lo positivo. Exacto. Nos cuesta ver en el fondo lo positivo de las personas y de uno mismo. Uno a veces como que se boicotea mucho y que te pueden decir, oye, que te queda lindo ese color. Sí, pero el pelo lo tengo horrible. Como que uno siempre se va como por ese lado. Oye, Juanjo, está linda la camisa. No, pero en realidad me la he puesto tantas veces, está vieja. Claro. ¿Sí, hay que saber recibir también los elogios, el poder acogerlo. Y ser un buen ejemplo también. Es importante también que en las familias los padres puedan considerar que si uno quiere criar niños felices, uno tiene que partir por uno, por el ejemplo. Entonces, en ese sentido, los papás a veces se sienten culpables, trabajo muchas horas, no tengo tanto tiempo libre para estar con mis hijos. Y al final es importante dedicarse un tiempo a ser pareja, que eso no siempre es estando con los niños, digamos, familia, un tiempo para los amigos, un tiempo para el crecimiento personal, cosa de que yo pueda estar feliz y eso transmitirle a mis hijos. Si yo quiero hacer que mi niño sea sociable, que pueda tener amigos y no me ve a mí haciendo amigos o que yo no llamo a nadie para conversar mis cosas, es más difícil inculcarlo también. Bueno, muy buenos consejos nos dio la Mónica el día de hoy para ser positivo. Tú que vas a tener que ser bien positivo para criar a la criatura que viene en camino. Oye, YouTube, ese momento del regaloneo con tu familia, las personas que más quieres, claro. Y lo conversen a la hora de la tarde cuando se juntan todos. Pues, es verdad, y muchas veces la gente llega a su casa y pregunta, ¿dónde puedo ver esto, esta conversación tan interesante que tuvimos hoy día en la mañana? En el grupo de Facebook, Coca-Cola en Familia, tú lo buscas, ahí están todas las conversaciones, las recetas, todo lo que hacemos aquí en el Coca-Cola en Familia, tú lo puedes revivir a través de Facebook. Espectacular. Para disfrutar al final del día, cuando se junta toda la familia y es la hora del regaloneo, ya lo sabes, esta conversación te puede ayudar a hacer más entretenida y más llevadera ese momento. Gracias, Mónica. Permítame una cosa. Permiso, señor director. Voy a cruzar y todo, porque esto no me lo pierdo. Y ofrezcan a la Mónica, ¿por qué? Amerita. Por favor. Sí, pues, bueno, vamos a disfrutar todo el solo. Compartamos, entonces. Actitud positiva, chin, chin. Hasta aquí llega Coca-Cola en Familia. Continúa, mañaneros. Nos vemos. Qué rico. Y continuamos, Magda, un abrazo caliente para todos aquellos que se levantaron temprano porque hace mucho frío. Y quiero contarles algo que no es ninguna novedad. Ustedes saben que nadie tiene el éxito asegurado, menos los famosos. Y se los digo por quién, por Tiago. Ustedes saben que él salió exitoso de este reality y sufrió un accidente donde tuvo gran parte de su rostro quemado. Vamos a ver una nota donde muchos famosos han estado arriba y por consecuencias de la vida, malas decisiones, escándalos o no haber previsto su salud, están abajo. Oye. Has
Hace menos de una semana, Tiago Acuña, el popular chico reality, solo pensaba en cómo capitalizar su éxito a la salida del encierro. Por cada evento que realizaría, iba a llevarse al bolsillo cerca de 2 millones de pesos y tenía por lo menos 20 shows confirmados en distintos clubes nocturnos. Sin embargo, el destino dijo otra cosa y pasó del cielo a la tierra en un solo golpe. Hoy Tiago comienza el lento camino de la rehabilitación luego de haberse quemado la cara y mano, y al igual que muchos famosos que estuvieron en la cima de la popularidad, hoy pasa por un momento crítico e inesperado para una estrella. El caso de Tiago Acuña rememora otros casos de famosos que han vivido el éxito y la oscuridad en un espacio muy corto de tiempo. La contingencia nos sorprende también con la actual situación de Ana María Muñoz, más conocida como la Zapallito Italiano, quien fue intervenida de urgencia por problemas a su bypass gástrico. Entre otras estrellas se encuentra la ex vedette Mireya Smith, popularmente conocida como Wendy, quien sufrió la pérdida de sus piernas por una caída de un cuarto piso, además de que hace pocos meses fuese víctima del robo de su auto en pleno estacionamiento de su casa. Hace un tiempo también nuestro programa visitó a la ex conductora del Tiempo en la Red, Jimena Peñalosa, quien supera lentamente una artritis fulminante que le ha impedido seguir desarrollando su carrera como actriz y conductora de televisión. Otra de las personalidades queridas por el público que ha estado en la cima de la noticia por desagradables circunstancias ha sido la showwoman Tatiana Merino, quien fuera acusada de estafa al manejar mal unos dineros que tenían como destino el funcionamiento de un hogar de ancianos. ¿Cómo no olvidar también al gran humorista Sandy, quien tras múltiples triunfos en el Festival de Viña del Mar, nadie se lo imaginó pidiendo limosna como indigente en las calles de Bolivia antes que falleciera? En fin, ya hemos nombrado en Mañaneros otros casos emblemáticos como el de Jorge Pedreros, quien recibió el premio Presidente de la República enfrentando una dura enfermedad, y el de Miriam Palacios, quien yace en un hogar de ancianos con escasa visita de sus familiares. Estas circunstancias sin duda humanizan a estos personajes, dando a conocer que todos somos frágiles, infortunios que de todas formas los acercan un poco más al público. En conclusión, esperamos que siempre sea la mejor imagen de cada uno de ellos la que impere para el presente o para el recuerdo, a pesar de que siempre pueden estar expuestos a una inesperada situación que cambie de forma abrupta sus vidas. Eduardo Fuentes, ¿cómo le va? Vaya, bien, pero sin duda que cuando uno recuerda estos casos de gente que ha estado en el mundo del espectáculo y que cae en estas circunstancias dramáticas, lo de Tiago Obra, lo de la Jimena Peñalosa, que pero lo estaba pasando la vida mal. Encuentro estar sí, arriba y bajar. Evidentemente, no, es parte de la vida tiene dolor. Pero yo creo que llama poderosamente la atención y puede servir de ejemplo quizás para prever cuando alguien que usted ha conocido por otras facetas, por la alegría, las luces, todo lo demás, cae en estas circunstancias. Sin duda lo de Tiago a nadie es diferente. Pero te digo algo, yo creo que en estos casos, en la mayoría, es gente que no ha tomado las precauciones monetarias de haber ahorrado probablemente en su época de gloria. Yo no estoy juzgando a Tiago, pero me imagino que él ganó mucha plata en el reality. Y sin duda vemos ahora que están haciendo un evento para ayudarlo a costear esta operación y su rehabilitación. Oye, en el caso yo creo de que uno debería ser precavido y tomar un ISAPRE, sacar un seguro, ahora, pero, no sé. Sí, ahora, pero hay enfermedades, por ejemplo, lo que le sucede a la Jimena Peñalosa, que es el caso que yo más conozco, que aunque tengas ISAPRE, hay costos que no están cubiertos, las medicinas no están cubiertas. O sea, mantener un tratamiento de 600 lucas o más mensual, pero es muy difícil de costear. Y vamos a tope. Humana y también yo creo que queda absolutamente de manifiesto, yo creo que la gente también logra entender que los que trabajamos en esto somos como cualquier persona. Claro. Oye, que tampoco simplemente ganamos millones. Simplemente que tenemos una mayor exposición, ¿no es verdad? Entonces, al tener una mayor exposición, uno dice, chuta, pero esta cabra que leí el tiempo, en fin, y le pasa este problema. Es dramático, por cierto que es dramático. Y lo está pasando súper mal ella. Pero claro, tiene que ver con eso, ¿te fijas? Y al final, oye, a ti te puede pasar cualquier problema, puedes tener cualquier accidente, cualquier enfermedad, trabaje en la tele o sea mecánico. ¿Y cuánta gente ni siquiera tiene el mínimo, perdón, el mínimo de espalda? Porque ya,
algunos son conocidos, por lo tanto se hacen eventos en beneficio y todo lo demás. Pero otros, los que nadie conoce, esos dramas ocultos, sí, que quedan ahí para siempre. Estamos conversando a raíz de la imagen que usted acaba de ver de Tiago, que ha caído como en desgracia, en una desgracia, yo creo que la peor de todas, la que tiene que ver con la salud, la que tiene que ver por ir por lana a ganar plata en un evento y salir ultra trasquilado. La sacó barata. Dentro de, pero igual es algo bien grave haber tenido estas consecuencias con fuego. Sin embargo, a lo que quiero ir, los brasileños que compusieron este tipo de grupos como la Che Bahía, el Porto Seguro y todo esto, la gran mayoría se quedaron en Chile. A pesar de que ya no están en la fama así como increíble, claro, sí tienen un flujo de eventos permanente. El mayor representante, Fabricio, de ese movimiento es Fabricio, que le va increíblemente bien. Está tapizado de eventos, tiene una familia, tiene una casa preciosa. O sea, él ha podido capitalizar mucho de su fama en Chile, porque si ellos se vuelven a Brasil probablemente no los conoce mucha gente. Entonces acá igual tienen un flujo y hay que ser, como dice la Jazz, ordenado para prever eso. Fabricio Caneloni. Y en el caso de Tiago en particular, nosotros anoche, Juan José, lo hablamos en Así Somos, que tiene relación con ciertas irresponsabilidades frente a situaciones que tú eventualmente puedes controlar. Porque, digamos las cosas como son, la gracia de Tiago en un evento discotequero es sacarse la polera, no es verdad, mostrar su torso. Más allá que este espectáculo no es primera vez que lo hace, entiendo, ¿no es verdad? Entonces, claro, cuando tú asumes un riesgo de esa naturaleza con fuego, bueno, hay un riesgo asociado. Pero si te digo algo, rescato su creatividad. Si tú no te preocupas de tener, está bien, es súper creativo. Lo que pasa es que él hacía este show anteriormente con otro líquido, y lo que pasa es que él no llevó este líquido y aceptó hacerlo con benzina. Pero ese riesgo me podrá decir, bueno, necesitaba la plata y una plata dulce, porque él sabe que el periodo de tiempo es muy corto desde la salida del reality hasta cuando la gente tiende a diluir esa imagen. Si yo no lo justifico. Yo encuentro toda la razón. Pero hay un elemento de irresponsabilidad también. Entonces, finalmente es un accidente, obvio. Oye, Tiago es padre de familia. Pero él pudo haber anticipado el problema. Es padre porque... minimizado el riesgo. Cuando claro. tú vas... Cuando yo salgo a reportear por el programa o qué sé yo, o voy de viaje, yo ya no solo respondo por mí, respondo por hijas que yo tengo. Cambia. Tengo que proveer y que tengo que cuidar y que tengo que amparar. Tiago es papá además. Pero que sí, por eso es bueno que sirva de ejemplo para todas las personas que de una u otra manera hacen o se exponen a situaciones riesgosas. Ahora, yo no sé si será posible ir a una compañía de seguro y decir, mira, yo hago este espectáculo de lanzar fuego, me pueden asegurar, porque evidentemente es una labor muy riesgosa. De hecho, los seguros de vida no funcionan cuando tú desarrollas deportes extremos, por ejemplo. Exactamente. Es tan riesgoso como asegurar tu moto. Yo tengo seguro de vida, me tiro un paracaídas, me mato, no me va a pagar nadie. ¿En serio? Y más todavía si es que hay un crédito y tú cuando te preguntan entre esas cosas dices no. Mira, no practico ningún deporte extremo. Yo no lo quiero justificar. Estás mintiendo, entonces... Yo tampoco lo estoy justificando, lo que quiero decir es que hay ciertos riesgos que todos asumimos en algún momento de la vida. Sí. No, el problema es que cuando el riesgo se transforma en realidad, bueno, ahí donde te cae el golpe y uno dice, pucha, si yo hubiese tenido la posibilidad de haberlo evitado. Ahora, afortunadamente el tipo sigue con vida y lo más probable es que va a poder seguir trabajando porque es un tipo joven. Si es por eso, que en paz descanse Michael Jackson. Claro. No recordemos que llegó al Demerol por haber hecho un comercial con todos los resguardos posibles. Había gente con extintor y todo. Y se incendió el pelo, se incendió la cara y ahí quedó. Yo creo que, no lo quiero justificar, yo sé que hay que tomar precauciones, quizás no lo debió haber hecho con benzina, pero yo creo que también es parte de su show. Hay gente que se para en un escenario 20 minutos, se gana la plata así, fácil. Él por lo menos trató de incorporar algo nuevo, siento yo, a su show. Quizás fue bastante riesgoso en el lugar que lo hizo también. Porque tú dices en el clavo una cosa. Porque ya, corría el hay riesgo gente otra piensa, gente que no tiene... Que tiene y Juanjo que tiene más experiencia en eventos de ese tipo. Hay gente que piensa... También. Hay gente que piensa que esto es gente que sale en los reality, los famosos de los programas juveniles. Llegan al evento y se paran y... ¡Hola! ¡Yo soy Vale Roth! Y listo. No es así. La gran mayoría se prepara muy bien para los eventos y tiene un show montado. Pero... Llámese con el sillón, llámese con el fueguito, llámese con la barra, el caño.
Pero hay una lógica. El mercado ya no te permite improvisar. Hay un negocio súper organizado detrás. Y le quiero, en el fondo, dar el punto a toda la gente que hace eventos discotequeros. No es llegar y menearse, sino ellos realmente montan un espectáculo que es atractivo. Pero espérate, de los que montan es un submundo. Quieres merecer a Vale Rostro, no me digáis que es súper bien preparado poner un sillón y tratar de hacer posiciones. La Vale Rostro, antes de eso, hace muchas coreografías, baila, tiene cambios de vestuario. No es solamente, nos tiramos en el sillón. Yo la verdad nunca la he visto, yo nunca he visto ningún show de ella, por eso no he visto nada que... Pero hay algunos shows que se sabe que entran, suben y regalan un par de poleras. Y chao. Y los globos. Pero ya no. Por eso, hay otras que innovaron, agarraron celulares, empezaron a tomar fotos íntimas, se las regalaron a la gente. Exacto. La pero los que han hecho un negocio lucrativo y la siguen llamando son los que tienen un show bien montado. Que como son toda la vida. Fabricio, por ejemplo, nos está en la noticia y tiene muchos eventos porque hace un show increíble. Como todo en la vida. Si tú, hay mucha gente, pero tienes que ser profesional en lo que haces, tienes que ser responsable, tienes que ser... Claro. Yo puedo hablar desde otra perspectiva. Yo hago eventos también, no de discoteca, pero de empresa. Y hay mucha gente que hace eventos de empresa. No, pero son muy distintos. ¿Usted tira fuego? ¿Tira fuego por dónde? ¿Tira fuego? Muy distinto. ¿Con hula hula? Son muy distintos esos eventos. Pero hay mucha gente que lo hace. ¿Qué tira? Y así todo, hay gente que no es responsable, que no va a las reuniones, que llega tarde, que se le olvida las cosas. ¿Manguera? Hay que ser... Yo me gustaría profundizar porque ayer nosotros, como dice Felipe, tocamos el tema, porque siendo que ellos no son profesionales de este tipo de acciones, así todo existen profesionales que se capacitan durante mucho tiempo, tanto en escuelas como universidades, tanto la gente del circo, tanto la gente, lo mismo que estudié yo, existe una rama, ponte tú, de malabarismo, etcétera, acróbatas. Así todo, así como el Circo del Sol muchas veces tiene personajes que están preparados para tirarse de una liana a la otra sin ningún resguardo abajo, ha habido un trabajo, pero durante mucho tiempo, y hasta esos personajes, el margen de riesgo les sigue existiendo. O sea, puede estar todo preparado, como decís tú, y sobre todo los norteamericanos que presentan estos tremendos shows, minimizan el riesgo absolutamente y contratan todos los seguros posibles por si acaso los cobran o no. Pero al final, al fin y al cabo, un momento, ¿te acordás que ayer revisamos el Bailando de Argentina? Una mujer... El programa había tomado todos los resguardos para sus bailarines y bailarinas, entre comillas, que eran las famosas que bailaban con bailarines profesionales. Y en algún momento la mujer hace la pirueta hacia atrás y ella, por una mala alimentación, que eso ya no tiene que depender del programa, ella se desmaya en el mismo baile. Se desmayó antes. Y se golpea en el piso y se podría haber matado. Había hecho una mala maniobra ella y que el bailarín se le había escapado. Ni lo uno ni lo otro. Ella se desmaya en el aire y cae inconsciente. Y esa responsabilidad ya no es un factor de riesgo que no está considerado dentro de alguien profesional. Todo tiene un riesgo. Lógico. Sí, o sea, salir de la casa tiene un riesgo. Y perdón por hacer la analogía, pero súper válida. El concepto y la filosofía de fútbol de Bielsa era evitar que el centrodelantero te hiciera el gol. ¿Cómo? Video tras video, tras video, tras jugada, tras jugada, tras jugada. El centrodelantero te podía hacer el gol y el marcador podía quedar pillo. Claro. Pero las probabilidades que eso pasara eran menores. Riesgo controlado. El riesgo más controlado. Entonces, yo me pregunto, Thiago, sin conocerlo, lo más probable es que nunca en su vida haya conversado con un prevencionista de riesgo en la posibilidad de que él sufriera un accidente con manejo de fuego. O sea, es más, tú podrás, lo más probable es que él le dijeron, compadre, échate un poquito acá. Pero ya, si en la discoteca sabía que iba a hacer eso, claro, muy raro. Entonces, ahí, ojo, que está el riesgo de él y eventualmente el riesgo de la gente que estaba en ese lugar. Eso es lo que me preocupa. Tú abriste un canal muy grande. El prevencionista de riesgo. Esta discoteca podría llegar a ser multada porque si se le pregunta al dueño, ¿dónde está la prevención de riesgo frente al acto que hace aquí Thiago Cuna? No, que se lo ocurrió solo. No, pero compadre, ¿y usted hace un contrato? ¿A dónde está el respaldo de eso? Juanjo, hoy fue noticia en alguno de los diarios que la discoteca en cuestión sigue funcionando sin ningún problema. Lo que yo encuentro absolutamente insólito, porque Thiago está pagando las penas en hospitalizado y la discoteca funciona a cara de palo. ¿Cómo no la multa? Déjame contarte una cosa muy pequeña, una cosa muy pequeña, sobre todo con respecto a eventos. Las dimensiones de los escenarios, muchas veces, que debería ser un factor determinante para poder hacer un espectáculo, imagínate, se parte de ese punto para ofrecerle al actor, al artista que va, que esas condiciones ni de ahí, que es la base... Literalmente la base, no se cumplen. Son cosas cortas, estrechas, la salida...
nada se respeta. Pero nada. Mira, sin duda, Tiago salió un reality que al parecer toma todos los riesgos y las seguridades para que ninguno de sus integrantes sufra ningún accidente. Bueno, vamos a ver, obviamente, qué riesgos toman cada uno de los integrantes cuando va a entrar a un reality por lucas, en el fondo. Porque yo no me meto a un reality gratis. ¿Y cuánto hay? ¿Cuánto pagan por los nuevos realities? La plata vale el bonito, viene, pues. Espérense, Amazonas, viene un reality de pareja, viene otro reality de la Raquel Argandoña. ¿Cuánto cobran los famosos? ¿Cuánto les van a pagar por estar dentro de un reality? En la nota. Las altas sumas de dinero que se manejan en televisión cada día sorprenden más. ¿Quién nos ha preguntado qué haría yo con esa plata? Cuando se entera de la cantidad de millones que ganan algunos famosos por participar en algún reality. Cuando algunos canales ya preparan su artillería de telerrealidad para el segundo semestre, nosotros decidimos contarle eso que ellos no quieren que se sepa. Por ejemplo, ¿cuánto van a ganar las nuevas estrellas de este formato? Tome asiento si no se quiere caer de espalda. Vamos viendo. El primer reality para analizar es el que desnuda la vida de DJ Méndez. Las cámaras de TVN lo seguirán noche y día al más puro estilo The Osbournes. En el programa, sus dos hijos adolescentes contarán cómo es vivir con el autor de Estocolmo. Presta atención, la cifra que recibiría DJ Méndez por cada capítulo emitido de este programa equivaldría a los 20 millones de pesos. ¿Mucho o poco? Veamos qué dice un especialista en este género. No tengo información reciente de cuánto se está pagando a las celebridades por participar en un reality, pero es evidente que debe haber subido el cachet, como se llama en este tipo de género, de lo que se paga a los famosos que van a un programa de este tipo. Es natural porque el género del reality ha crecido demasiado, muy por el contrario de lo que los agoreros plantean durante los últimos años. Finalmente es algo que iba a pasar. A mayor demanda de un producto, en este caso producto famoso, mayor es el precio que se debe pagar. No hay nada de raro aquí. Polémicas por mil generó la aparición de Raquel en Adopta un Famoso, programa por el cual los rostros recibían suculentas sumas de dinero, mientras que a los dueños de casa no les llegaba ni uno. Todo por ser NNs. Por otra parte, Chilevisión está pronto a mostrar su primer reality, el cual consistirá en llevar a una cantidad de faranduleros al Amazonas, entre los cuales aparecen Tanza Varela, Pablo Chilling y Anita Alvarado. Esta última aún por confirmar, pues habría armado la tremenda pataleta cuando se supo que a Pablo Chilling le pagarían 20 millones de pesos, mientras ella había cobrado en primera instancia algo así como 15 guatones. Imagínese el grito en el cielo que pegó la geisha. ¿Cómo fue que te enteraste tú de que Pablo ganaba más? No, yo, mira, más que enterarme, fue intuición. Después averigüé y dije, a ver, espérate. Cuando a mí me dijeron Mayor Chilling, yo le dije, está bien, que vaya. Bien, porque se supone que este era un proyecto para mí primero. Sí. Pasó el tiempo, se fueron cambiando las reglas. Después era en México y al final nos quedamos en Perú. Después que éramos 3 personas, ya somos 10 personas, que no tengo problema con eso. Pero el problema, ¿qué me acompleja a mí? Primero, estoy dejando todos mis hijos, donde tengo que ponerle profesor de inglés, natación, deporte, todo para que los niños estén bien, que eso se contrata gente externa, que esté con mis hijos haciéndoles actividades, invirtiendo a mis hijos, para un saco pelota que va, más encima, aparte de ganar más, no tiene hijos, no tiene mayor responsabilidad. Claro.